Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Se han vuelto a poner de acuerdo tanto Sporting de Gijón como Real Oviedo en cuanto a que han enfadado de nuevo, y es la segunda vez, a sus aficiones. Bueno, pues se pide alguna medida, se pide algún cese. En el caso del Sporting de Gijón, la verdad es que va de arriba abajo, porque se pide desde el cese del Consejo de Administración. Su director deportivo, incluso su entrenador en el caso del Real Oviedo, bueno, pues las peticiones van un poco en torno a su entrenador. Pues van a ser los protagonistas, entiendo, en Juego de Dos hoy, con nuestra, bueno, tertulia, con nuestra gente habitual, hablar de los dos entrenadores, del Pipo Baraja y también del señor Anquela en el caso del Real Oviedo. Lo hacemos con nuestra gente habitual, estará el GM y sus invitados. Estará el análisis de prensa. Estaremos en una pequeña entrevista. Hemos bajado hasta el Requesón y ahí Pedro Ayongo ha entrevistado al capitán del Real Oviedo, a Saúl Berjón. Estaremos también con la sección El Otro Fútbol, en el cual, fíjese usted, vamos a hablar de los saques de banda y no se puede usted ni imaginar la cantidad de cosas que puede entrañar un saque de banda, simplemente un saque de banda. Cualquiera habla de un penalti, ¿verdad? Lo hacemos en un programa que empieza ahora mismo, que vamos a estar hasta las 12 de la noche, que comienza ya y que me está esperando el GM en un momento. Juego de Dos es la tertulia del GM y entiendo que habrá mucho que hablar, mucho que comentar y mucho que decir de compañeros suyos como son los entrenadores. GM, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. ¿De quién te acompañas hoy? De un muy buen amigo. Sí, bueno, buen amigo mío, fue jugador mío y bueno, un tío importante en el país, fue muy importante, Quique Riestra. No lo fue en el fútbol o no fue tan importante en el fútbol, bueno, pero bueno, con una carrera siempre, profesional. Siempre hablo de categorías de abajo, dentro de abajo fue importante. ¿Sí? Pues ya descubrió la vida por otros derroteros, pero un tío importante, muy bueno. Muy bien. Bueno, puedes empezar por donde tú quieras, pero sí que es verdad que en el candelero ahora mismo está, tanto que el Real Oviedo como el Sporting de Gijón están sus aficiones muy enfadadas, fundamentalmente con sus técnicos. Bueno, sí, bueno, tú ya sabes que el primer día que vi que de esta temporada, que ya dije yo que eran los técnicos eran fatales, eran malísimos los dos, malísimos. Y, pero yo amplio a esto ahora mucho más. Ahora voy ya a las directives, son directives de cartón, males, males. Y tengo que ampliar también a la prensa. La prensa es totalmente culpable, porque la prensa, aunque la prensa, oye, no hay por qué decir que un periodista sabe o no sabe de fútbol, pero podían escribir un poco mejor, escribirles cosas que todo lo que está bien, todo lo que haga, y eso está equivocado. La gente está ¿qué no te gusta de la prensa? Lo que no me gusta de la prensa, pues ya que ven, están viendo que el Oviedo es un desastre, que hoy hacen unas cosas para unos chavales, para dar paso, para hacer esto y para lo otro, y todo calle. O que llegues allí, coges el periódico y dices tú, a ver, ¿qué dices? Bueno, lleven a los jugadores que jugaron en el Oviedo, los que jugaron. Un jugador que jugó en el Oviedo, simplemente por ser jugador, no tiene por qué saber nada. Encima van los justos, van. No, los jugadores de fútbol siempre viven de puta madre, del cuento, lo que llamábamos del cuento, a vivir. No tienen por qué saber que está bien lo que hace un entrenador o que hace. Tú ves, coges el periódico este que voy yo, La Nueva España, donde hay un niño que tengo ganas de conocerlo, hay uno que es un fenómeno, escribiendo. Cuando veo, cojo el periódico, La Nueva, que la compro muchas veces, hostia, y escribe, hay un güey, que no sé quién es, puntal, no me acuerdo, Juan, o la madre que me parió. Escribe de puta madre, oyes hablar de los diles cosas normales. Coges a los demás, todo bien. ¿Qué te parece lo bien? Pero bueno, ven acá. ¿Qué te van a decir los jugadores de fútbol? A decirte que está todo bien, ¿no? Porque no se quiere mojar ninguno. Y en el fútbol ahora, actual, está todo mal. Primero, porque los entrenadores, en su mayoría, son entrenadores que nacen ya a medio camino, como este, que no tienen ni idea. Los jugadores, los entrenadores, ahí. Después vienen unos ciudadanos que se llaman
intermediarios o ahora son directores deportivos, que sin ser nadie son los que manejen el fútbol. Y antes, los canteres, que ahora están progresando, porque los niños siguen viéndolos. Yo voy a todos los partidos de alevines, prebenjamines y la madre que me parió. El otro día estuve lo menos 6 horas viendo partidos. Viendo partidos. Y ves, coño, mira qué guajes, mira qué. Esos van a terminar todos en el Oviedo y en el Sporting sin mirar para ellos. Porque vienen esos entrenadores y estos hay que echarlos. Porque hay que echarlos. Y yo de aquí dije que el Oviedo, el entrenador del Oviedo, dije que el primer día que vinimos de esa temporada, dije que era muy malo, que había que echarlo. Punto, y lo digo diciendo. ¿Por qué? Porque creo que el Oviedo, con su propia cantera, que ya lo decía yo el año pasado, el Oviedo podía estar en primera división. En primera división. ¿Por qué? Porque tiene unos fallos terribles. Tiene 2 centrales que no valen para nada. Tiene un mediocampo que es de horror. Y sin embargo, en el Vetusta, que por ejemplo ayer van a jugar, quita y cuatro jugadores que los lleva para sacar 2 minutos que sacó a Steven. Y está jodiéndolo de jugar. Si el jugaje está mejor jugando en el Vetusta. Pero que usted, cuando necesite uno, coja el último que no va a jugar o que está lesionado para hacer el número, para gastar 1.000 euros, que puede ser lo que cueste un viaje de un jugador, pues lleve uno de que para números no perjudique al Vetusta. Y en este caso hablo igual del Sporting. Comparado a los dos entrenadores, yo creo, y lo digo convencido total, los dos entrenadores, igual el del Vetusta que el del Sporting, esos dos guajes entrenando al primer equipo del Oviedo, el Oviedo y el Sporting, mejor el Oviedo, que tiene mejor equipo, para mí que tiene mejor equipo. El Oviedo está en primera división. Mira lo que dice el gemelo, lo digo yo. Lo que pasa es que, claro, como digo el gemelo, como digo algo en contra, vienen a este gemelo, ¿qué cojones dices? ¿Qué tal? Y una vergüenza. Y es que lo digo convencido. No hay jugadores. En el Vetusta tiene. Mire, ese Edu Cortina es un jugador extraordinario. Atrás salió un traguaje que trajeron este año. No sé cómo trajeron. Un tal Hernández de puta madre. Me parece. Steven me parece espléndido. Borja Sánchez me parece cojonudo. Viti es, al lado de todos los demás de las bandas, el mejor. Y no andar poniéndolo ahí de defensa derecha, engañándolos, 2 minutos, 5, pero qué entrenador de los cojones y el que tenemos aquí, hombre. Un jugador, para salir jugador, le hay que dar, toma, ahí tiene usted, 5 partidos. Al sexto hablamos usted y yo, pero doy margen, no lo saques allí para ponerlo nervioso, no los engañes. Por eso son malos entrenadores y hay que echarlos. Yo si fuese el amo, no estaba. Lo que pasa es que, claro, llegues ahí, voy a atacar la directiva, pasa igual. Los directivos ahora, ves los equipos, ves que dices, oye, 2.000 personas, 3.000, 4.000, hostia, el Oviedo, 20.000, el Granada, 20.000, el Sporting, 20.000, el Osasuna, ¿sabes por qué y eso? Pues es muy fácil, porque antes los presidentes ponían los perres y no marchaban hasta que se cagaba la gente de la madre que los parió. Pero ahora, como no necesiten poner dinero, van todos a presumir. Ese es el problema, que no se juega nada. Y no, como no se juega nada, pues están allí. Y verlos en los partidos, cuando enseñen los palcos, ves unos cares de endemoniados, porque si pierden, porque si ganen, de feos encima, la mayoría, gordos y feos encima. Entiendo ahí encabronados. Esto hay que echarlo todo. Hay que poner gente de abajo, que vi trabajando de abajo, que los hay así a montones. Bueno, les cuento una anécdota, y es que, bueno, cuando uno llega a un programa de televisión, lo primero que tiene que hacer es, cuando entran los invitados, es probar los micros. Y bueno, Gemes se me ha puesto hoy a cantar, pero Quique también lo ha hecho. Pero digo esto porque decía antes Geme, y viene a colación por el nuevo disco de Víctor Manuel, casi nada está en su sitio, ¿no? Decía el Geme, ¿no? ¿Está en su sitio el fútbol? Aquí en Asturias no. No está en su sitio. A mí me gusta dar crédito de la que vienen los entrenadores. Cuando se ficha un señor que lleva un montón de años entrenando, se supone, como en la mili, se supone que, bueno, tiene una cierta experiencia y está capacitado para ello. Pero el crédito se va terminando. Yo he sido un defensor de Anquela cuando lo trajeron. Me parece que está
encabezonado, R que R, poniendo a los mismos jugadores los fallos. Yo me gustaría verlo algún día en el Requesón viendo al Vetusta, no a los que entrena, sino al equipo cómo juega. Como dice GM, el Vetusta tiene un medio campo, son chavales, lógicamente hay que darles partidos y tienen que coger experiencia. El Vetusta tiene un equipo para ascender a segunda división. ¿Y eso de experiencia? Bien, el año pasado el Sporting B no subió al final, pues porque el Sporting no subió y porque demás. Tenía el tapón. Efectivamente. Sí. Pero tanto el entrenador del Vetusta como el del Sporting B demuestran, cuando se les deja, que pueden hacer un buen cesto con los mimbres que tienen en casa, ¿no? Si a esos mimbres de casa se le unen 3, 4, 5 jugadores buenos de fuera, pues entonces tenemos los equipos que en su día tenían el Sporting y el Oviedo, pues con Ferrero, con Churruca, con toda esta gente, Doria, tal, y el Oviedo con Duboski, con Prosinecki, con Jokanović, y alrededor, chavales de la casa. El último que ha demostrado que con los chavales de la casa se puede hacer algo ha sido Abelardo. Subió al Sporting cuando estaba desahuciado, le salvó la vida al Sporting, porque el Sporting iba a desaparecer. Con la deuda que tenía, estaba condenado a desaparecer. Y el Sport y bueno, el... No había jugado todavía la última baza como jugó el Oviedo, por ejemplo. Bueno, no tenía, tenía una carta todavía el Sporting importante. Te quiero decir que la situación era complicada, pero que no estaba... Si no llega a ascender ese año, ¿no? Si se le quitan los 40 millones que les dieron y todo esto, fatal. Abelardo demostró que los guajes de casa demostraron, ascendieron a primera división, y además bien, durante toda la temporada en la cabeza. Yo siempre he dicho además que está absolutamente extraordinario el hecho del bulto a Manolo Preciado, pero no estaría de más, efectivamente, un reconocimiento al señor Abelardo, ¿no? Efectivamente, bueno. Efectivamente. Geme. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es? Que estos entrenadores vienen encima con la trampa. La trampa es un director deportivo. Un director deportivo que no sabe nada, que no sabe nada, que no descubrieron nada, que nunca sacaron ni un puto jugador. Pues si no sacaron un jugador de abajo, no pueden ser nada. Y son los que manejen, porque se manejen las perras entre ellos. Si yo te ficho a ti, yo soy el director deportivo, tienes que hacer caso de lo que yo te mando, porque si no tengo que echarte yo. Y entonces se lavan los trapos entre unos y otros. Y eso hay que privarlo en una sociedad bien hecha. ¿Entiendes? No llegue el Vetusta ni nadie. Cuando aquel Abelardo, que Abelardo era un entrenador que estaba por la casa, estuvo entrenando al Candás, al otro, tuvo la suerte, llega allí y cogió, tiró de aquellos chavales que son mejores. Pero tú me quieres decir a mí que Edu Cortina es inferior a esos Tejera. Ese Tejera vino aquí a ver si pegaba mejor el balón que Berjoma. No menos otra cosa, pero si no anda ni para atrás. Ese fono no, ni corre, joder, pero ¿quién nos estamos engañando? Está hablando uno que entiende un huevo y la yema del otro todavía, hombre. Quique, que sé lo que hacen. Sí, siempre ha habido futbolistas de la casa en los equipos, pero lo que siempre ha sido prácticamente de forma permanente es el secretario técnico solía ser un hombre muy cercano. Muy cercano a la casa. El secretario técnico, como estaban en su día Lobo y Daunese aquí, y primero Casas y tal, y le hicieron un equipo. Casas le hizo primero el equipo al Sporting y después vino y le hizo el equipo al Oviedo. Y Daunese y Lobo, y allí pues estaban otra gente, y aquí también Novo estuvo siempre, muchos años. Siempre gente muy cercana. Efectivamente. Yo, del Sporting y el Oviedo, hay una diferencia en el juego de los dos, ¿eh? El Sporting juega a ganar, sale en cada partido a ganar, lo que pasa que no puede. El Oviedo sale a ver qué hace el equipo contrario, voy a controlarlo, voy a especular y a ver si meto un gol y tengo suerte. Y después otra cosa referido a las canteras, a mí me gustaría, en Gijón sí que les dan oportunidades a los de casa, ¿eh? Han tenido entrenadores de casa, Novo, a García Cuervo, a Abelardo, pero aquí... Nunca les han dado oportunidades a los de casa, poquito, ¿no? Me gustaría que hubiese alguna vez un entrenador de aquí de casa, y ahora mismo hay 3 o 4 por ahí,
Pero está ocurriendo algo muy parecido en lo mismo que en Oviedo, ¿no? Estar contando, bueno, durante la semana con ellos, pero estar dándoles un partido, luego desaparecen, luego no están. Bueno, pero un poco lo que decía Gene antes. Pero salen, es que aquí salen tres minutos cuando salen, y si no, van a pasearse, a viajar y a pasearse, pero allí... Que no se puede hacer eso, eso es una vergüenza, eso es una... Hombre, lo lógico que es que jueguen tres o cuatro partidos seguidos. Que echarlo, a este y el del Sporting, que no saben un pijo, ninguno de los dos, que no saben nada, no son entrenadores de nada. De nada. El entrenador, como los ingenieros, arquitectos, médicos y todos, hay que salir bajo una... empezar abajo a mover. Y cuando llegues a la mitad de camino, saber la lección, saber la lección. Como sabe el guaje que tiene el Sporting, o estos que dijiste tú, Rozaba, Pablo Lago, aquel otro niño, Iván, el otro, todos esos chavales, hay que dar ellos paso. Y eso, o sea, tú mañana, yo te digo a ti, que mañana el Vetusta ponga Rozaba, pues no oye tonto, pues sabe de sobra que hay, como hicieron todos, es que lo hicieron todos los que empezaron abajo. Aquel Guardiola cuando echó mano de los de tercera, porque es que no lo ven, y os tapen los ojos, un presidente malo, una secretaría mala, tapa los ojos para mirar abajo. Déjate de mirar abajo, porque lo está moviendo. ¿Por qué se mueve el fútbol? El fútbol se mueve bajo la crisma de la puta trampa. ¿Entiendes? Los que están aquí hoy... Yo ayer estuve viendo a Sirrocha con quién era... El Nastic. Y este marcha del Oviedo. Nada más que se había pegado un poco bien al balón. Y ¡ras! Se encuentra aquí otros 35.000 o 100.000 euros que ganen otra vez. Pero como es Sirrocha, en el Nastic o en casa de María Santísima hay 400.000 jugadores, bueno, coño. Anquela empezó de abajo y fue subiendo y subiendo, y yo cuando se vino al Oviedo me parecía que podía ser la solución. Anquela empezaron a jugar con intensidad, pero ahora mismo está R, es el único de todos los que van al estadio que no ve. Que ayer no ve cómo lo que está pasando. Hay ayer una manifestación, entiendo que muy injusta, cuando alguien le pregunta, bueno, pues por el Rayo Majadahonda, y él acaba considerando que por qué el Real Oviedo puede ser algo más que el Rayo Majadahonda, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que hay que tener claro, señor Anquela, es que las historias están para algo, pero las historias están para todos, es decir, para él también está la historia. O sea, lo que le lleva al Real Oviedo él es la historia, que traducido a una persona es su currículum. Sí. Y es un poco lo que tú dices. ¿Merece el señor Anquela entrenar al Oviedo por su currículum? Pues seguramente sí. Sí. ¿Por qué no? Había, como para dice el GM, claro, gente, sí. Claro, había gente suficientemente capacitada, a lo mejor en Oviedo, como el señor Anquela, pues también. Pero que él lo merecía, seguro. Pero, o sea, que tú vayas a un campo de fútbol, como va ayer al Real Oviedo, que seas mayoría con respecto a la afición contraria, que tengas las condiciones de trabajo como las que tienes actualmente en el Real Oviedo, con un primer campo, con unos campos de entrenamiento, con... No lo ha vivido. O sea, entre tú y yo, nunca, eso no lo ha vivido. Nunca, no lo Entonces, ha vivido. Entonces, no me compare usted con el señor, con el Majadahonda, porque... Ni siquiera cuando estuvo en el Granada. No, el Granada no lo ha tampoco vivido, tenía no, eso en ese Que momento. No lo ha vivido. Entonces, porque si dices que eres igual que el Rayo Majadahonda, hay que poner todos los sueldos igual. Es decir, el dinero está por algo, ¿no? Entonces, lo que tiene que buscar es las soluciones que tengas que buscar, que tú en un momento dado puedes decir que están acabadas y el jefe dice, están totalmente. Bueno, pues eso es lo que hay que debatir. Me preocupa el otro día unas declaraciones que me sorprendieron. O sea, le preguntan por los chavales del Vetusta que llevaba y dice, sí, bueno, estoy muy contento porque vienen a ayudar. Y dice, pero lo que me preocupa es que 5 de los míos no pueden jugar porque están lesionados. Pero vamos a ver, ¿y estos del Vetusta de quién son? ¿No son de los suyos? Mira, el otro día... Eso está ahí. El otro día, Quique comenta... En los medios escritos, ahí bueno, está. ¿Eh? El otro día, Quique, comentas una cosa muy interesante, y yo repasando ayer lo he visto, decías que había que tener mucho cuidado con armar permanentemente el mismo equipo, porque las rotaciones eran muy importantes. ¿Sabes cuál es el equipo más veterano en segunda división? Será el Oviedo. El segundo. ¿Sabes cuál es la media? 29,2. Claro. De esos 19 equipos que están en la plantilla del Real Oviedo. Pero te voy a decir una cosa, si entras en la página oficial del Real Oviedo, aparecen esos 19, no aparecen los otros. Como tú dices, no sé si son de otro equipo. Sí. No, son de otro equipo, aparecen en la del B. Pero sí que es verdad, un poco lo que tú estás diciendo, que es una plantilla veterana y que da la impresión, como dice el GM, que hay cierta gente que va a costar mucho que sorprenda, o sea, que no sean
imprescindibles, porque no lo han sido nunca. Voy más allá. El Vetusta, el Real Oviedo Vetusta, con el equipo completo, está capacitado para subir a segunda división. Y no nos olvidemos que hace 3 o 4 o 5 años estábamos ahí y no éramos capaces de ponernos entre los primeros. ¿Habrá alguno al que le haya que dar la oportunidad? Porque el señor Egea, con el equipo que subió de segunda B, casi se clasifica para jugar. De hecho, se hubiese clasificado, pero lo tiraron abajo esos de más de 30 años que tú decías. Mira, yo veo jugar al Sporting. Por cierto, el primero es Las Palmas con 29,4 y el segundo es el Real Oviedo con 29,2. Pero que son todos iguales. Sí, son todos iguales. Más el Sporting es Iracho Calviño. Sáquenlo de medio centro, pero City no anda ni para atrás. ¿Cómo va a jugar de medio? Nacho Méndez. Pero ¿cómo va a jugar? Si no saben dónde los ponen, no saben nada. Digo yo que no saben nada, joder. Mira, dice la historia sagrada que cortando cojones. ¿Sabes a qué se aprende a capar? Y cuando estos trabajen para eso, pues entonces empezarán. Por eso yo digo que abajo hay mucho mejores entrenadores. Los de abajo son mejores entrenadores que estos dos. Porque estos dos nomás que van al veterano. Este no tiene lo que hay que tener para decir, usted no juegue. No juega usted, juega este. No. Están engañando y encima perjudicando a los niños. ¿Qué pintó ayer ese Steven y Borja Sánchez y aquellos tres niños allí? ¿A qué los lleves? ¿De paseo, joder? Seguramente. Déjalos que jueguen. En el caso del cambio de Steven, seguramente era el momento en el que el 9 estaba mejor, porque se pasó 70 minutos sin tocarla. Eso y es. Parecía que había encontrado un pequeño socio que al menos eso le dio es. Una. Esos dos sí. jugando parece juntos. Que era esos dos jugando parece juntos. Que era el peor momento. José Lu tendría un montón de oportunidades de meter gol, porque José Lu es un killer. Pero a mí me da pena verlo correr de un sitio a otro matándose y no le llega un balón, está solo contra 5. Bueno, yo lo que algo me gustaría que alguien me contestase una cosa, o sea, lo ha repetido el año pasado. El año pasado cuando sale Steven, mete un gol, desaparece. ¿Por qué desaparece Javier? No, pero Ramírez? En el partido anterior le dio uno a Linares, vamos, contra el Valladolid. Pero cuéntame una cosa, ¿por qué desaparece Javier Hernández en un partido en el que ganas bien, en el que ganas cómodo, en el que te genera una ocasión de gol? En el que el míster dice cuando te meten el gol de córner, el otro día dice, bueno, ya nos había ocurrido dos veces, porque sí. Te vuelves a desproteger por arriba. Pero ¿por qué coño? Te digo por qué desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el entrenador del Oviedo está preocupado de anular al equipo contrario. El equipo contrario en este caso era el Rayo Majadahonda, que juega con cinco defensas atrás, y entonces cambia el esquema para intentar desactivar al equipo contrario. Oiga, preocúpese de su equipo, de ganar. Porque al trantrán, cuando llega el minuto 90 pierden. Pero bueno, claro, no van a perder, mira. El que juegue con 7 defensas, como jugaba lo viendo el año pasado, eso ya es porque tiene miedo a perder, que es equivalente a defender. Y un equipo cuando sale a defender, ya es porque tiene miedo a perder. Y no puede, no gana, eso no vale para nada, no gana, porque los Oviedo, los que aquí encuentran 4, que lleguen a Buenavista, 4 equipos que se cagan en Buenavista ya, con 14.000, 18.000, Oviedo, que no paren, eso gano yo con el Grisú, ay, a cualquiera que venga, entiéndelo, defendiendo el Oviedo, pero el Oviedo es mucho más. Tú hablaste ahora de ese Hernández que salió 2 partidos, o Carlos, no sé qué. Es que yo lo vi en Gijón, hice un partido espléndido. Pero claro, si yo estoy en el Oviedo y soy directivo, soy algo, le digo, oye Moreno, ¿qué es que este guaje no lo beso? Todos esos que están ahí haciendo yo la pelota. ¿Y eso qué pasa con la gente? No, pero una vez. El periodista, pero, si todo. Pero atiendo una cosa, jefe. No sé si lo ve o no lo ve, pero juega. Va un partido, juega. Un partido complicado además, porque bueno, al final el Albacete era un equipo que no había perdido, tal. Hacen un partido correcto, lo sacan adelante, sin grandes sufrimientos, y de repente desaparece uno de los centrales. Y el chaval cumplió con notable alto. Bien. Perfecto. Desaparece uno de los centrales. Qué casualidad que desaparece. El de casa. Guaje, claro. Vaya es casualidad. Vaya mala suerte. Desaparece el de casa. Paco, pero, tú, Carlos, mira. Sí. Yo vi este año, de todos los partidos que vi, el mejor partido que vi yo de un central fue del Guaje del Vetusta, en un partido importante, que había 7.000 personas o así en Gijón, fuera contra el Vetusta, un partido de rivalidad, agresividad. Hice un partido espléndido. Y después fue a Mallorca y hice un partido espléndido. Pero ¿qué cojones no lo ves? Y nadie de los que están tiene una trama. Anquela, con un par de cambios de mentalidad,
podía hacer grandes cosas con el Oviedo. Pero a Anquela le va a echar del Oviedo el Vetusta. El Vetusta va a echar a Anquela del Oviedo. Por no dar ni una sola oportunidad. Por no dar ni una sola oportunidad. Porque la afición está hasta el gorro. Yo lo mejor que he hecho este año ha sido sacar el abono del Requesón, que me parecía que... Pero lo mejor que... Yo hay una cosa que quiero contaros. Yo lo he dicho muchas veces, el fútbol profesional no es de los futbolistas, es de la afición, que es la que paga el profesional, ¿eh? El que es de los futbolistas es el de abajo, el de tercera, el de regional, ese. Pero el de arriba es de los aficionados, porque son los que pagan, los que permiten estos sueldos cojonudos, los que tal. Pero entonces, lo que no pude salir ayer es a una manifestación durante toda una rueda de prensa, y ahí tengo que echar un pelín contra prensa, porque jamás le habla de fútbol, le permite hablar permanentemente de cosas que son muy cansinas por ser muy repetitivas, que no le hablen de fútbol, que alguien no le pregunte por qué coño cambió lo que había estado bien el otro día, que no hacía falta tocar mucho, y sobre todo, ¿por qué le permiten decir? Dice, no, yo sé lo que pasa, yo ya lo hablaré en el vestuario. Oiga, usted tiene una afición detrás que hay que intentar explicar por qué ayer... Pues no se hicieron las cosas bien. Joder. Una de las cosas que tiene que cambiar Anquela es el discurso. Quejón y cansino. Y además, la segunda división no solamente la conoce, la conocen todos los aficionados. Joder. Y yo no escucho al entrenador de ningún otro equipo continuamente decirle que esto es la segunda división. De acuerdo, la segunda división es eso y estamos ahí. Pero no lo repita, no se queje de esta segunda división, afróntela. El ser del Oviedo es orgullo, valor y garra. El equipo tiene poco orgullo, poco valor y la garra, madre mía. Ser del Oviedo, mira, yo voy por la calle, oye, Jaime, ¿qué quieres? Oye, no te lo dije siempre, es que son tan forofos. Y es que, pero ya en todos los equipos. Pero no es malo, entonces, es malo ser forofo de un equipo. Sí, porque forofo, si forofo fuese como era de verdad antes, era cuando un presidente ponía dinero y llegaba a Buenavista y no ganaba, empezaba la gente a meter caña, hostia, y escapaba. Entre tú y yo, exponía cuando exponía. Hecho. Que no se cubrían todos los gastos. Y todavía tienes razón, no hay una explicación. Pero qué tal, yo ayer escuché a ese paisano de hablar y resulta que el Majalaonda es, y mi madre parecía el Sutherland, joder. Pero se no juegan un pijo. Sacan el balón jugado de atrás. Sí, claro, pero eso ya es lo mínimo. ¿Tú crees que el Majadahonda, que estamos en la recta final, ¿tú crees que el Majadahonda con los futbolistas que tiene está preparado para sacar el balón jugado de atrás? Pero vamos a ver, si tenemos un delantero que se mata a presionar a los cinco defensas. Pero te quiero decir, si al menos tuviésemos tres que presionasen arriba, era muy difícil sacar el balón. Pero si tienes uno, lo vuelven loco. Pero mira, lo ha dicho Jaime antes. Yo he leído hace un ratito de la que venía para acá un comentario con todo el respeto para todo el mundo, porque de repente cuando sale alguien del Oviedo y hace un partido bueno, dice, joder, ¿cómo echamos a aquel? Y era el caso de Varela. ¿Cómo hemos echado a Varela? Joder, Varela ha estado de vacaciones en Oviedo el tiempo que ha estado aquí. Joder, como Varela, como dice el Jaime, yo creo que había unos cuantos en Oviedo. Con todo el respeto para Varela, joder. Mira, ¿entiendes? Entonces... Que el Rayo Majadahonda sea tan valiente de querer jugar el balón la mayoría de las veces desde atrás, es una barbaridad. Pero es que es una barbaridad. No. Mira, Carlos, yo que voy abajo, los equipos quieren jugar. Otra cosa es que salga bien o que salga mal. Pero ahora escucha, por favor, tú lo dijiste. Sí, ese Varela que esté rucando del fútbol, aquí decíamos, pero este hombre, pero y está, sigue ahí, y después de aquí, donde está jugando, va a meter para otro. Gracias. Quique, que fue futbolista, tú que fuiste entrenador. A ver, vamos a ver, no hay una regla... Y futbolista bueno, cuidado, ¿eh? Bien, no hay una regla exacta en cuanto a se juegan todos, ni se golpean todos. El futbolista, joder, el futbolista tiene que ser inteligente para saber cuál golpeas, ¿Y cuándo la puedes sacar jugada? ¿Entiendes? Y ayer el Rayo Majadahonda cayó muchas veces en situaciones complicadas que si hubiesen apretado, hubiesen robado muy arriba. Sí, y es donde haces daño, no me jodas. ¿Entiendes? Entonces, ni todos se saquen a la grada,
joder, sí, que hay gente que dice, todo es a la grada. No, oiga usted, la que hay que jugar y es si el futbolista listo, ¿y eso joder, de quién depende? Depende de un del entrenador que joder, ya sale convencido de que hay que dar para adelante, joder. Es sin Forlín, un exorcista. A mí del entrenador lo que me preocupa es que cuando termina el partido hace unas declaraciones que parece que él no ha tenido nada que ver en la derrota, ni en el planteamiento, ni nada, oiga. Pero, ¿y los periodistas por qué no le preguntan? Claro. Oiga, ¿usted cómo dice esto y no lo ha corregido? Si lo ha visto, ¿por qué no lo corrige en el campo? Porque yo no lo entiendo. Los periodistas no dicen nada, que callan. Y los de la radio, esa de la radio está de que pagamos los asturianos, todo. De todas formas, está todo de puta madre. Que en el balón parado está sufriendo y llevas todo el partido sufriendo, ¿por qué no lo corriges? Ahí tienes toda la razón. Porque sabes que tienes unos centrales que son justos por arriba y tienes un portero que su característica fundamental no es la salida por alto. ¿Por qué coño no lo proteges? Bueno, última pregunta. Osasuna, ¿qué va a pasar? El Oviedo el domingo saldrá a ver qué hace el Osasuna, como siempre, como todos los partidos de casa. O sea, sale a ver qué pasa, ¿no? Y si el Osasuna tiene la suerte de meter un gol por delante, después vienen los apuros. El Oviedo tiene que salir a ganar todos los partidos de segunda división. Preocuparte, lógica, estudiar al contrario, lógicamente, pero no salir a desactivar al contrario, que te desactive el contrario a ti. Al Zaragoza casi lo hacemos campeón de liga en aquel partido. Cinco partidos que lleva sin ganar desde que ganó el Oviedo, ¿verdad? Cinco partidos, bueno, no ha vuelto a ganar. No ha vuelto a ganar, no ha vuelto a ganar. Y va a pasar igual, el Oviedo tiene una solución. La primera, echar al entrenador. La segunda, que con el entrenador vayan los dos centrales, vayan los dos de medio campo y alguno más para casa. Y enganchar un guaje de abajo, el señor, ¿cómo se llama ese? Rozada. Pongan a Rozada y verás tú cómo Rozada lleva tres o cuatro del Vetusta y el Oviedo está, escucha, el Oviedo está en primera división, lo dice el Yo tampoco veo prioritario echar al entrenador. El entrenador que piense lo que tiene y que no se empecine en volver a repetir los errores. Señores, nos vamos. Vamos a volver al final la semana de la que viene y vamos a ver, hablar de lo mismo. El análisis de prensa me está esperando. Vale. El GM considera que hay que prescindir de entrenador. En el caso de Quique, considera que tiene margen todavía, pero que tiene que tomar medidas. No tiene un cheque en blanco. Yo me quedo también con la versión de Quique. Voy con Quique de momento. Vale, pienso que todavía tiene margen para poder rectificar. Nos vamos en el análisis de prensa en un momento, en Juego de Dos. Juego de Dos, dejamos al GM que está, como ven ustedes, muy enfadado con todo lo que rodea al conjunto azul. Y vamos al análisis de prensa. Buenas noches, Borja, y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y buenas noches, Pablo, y bienvenido. Buenas noches. No os voy a pedir todavía vuestro titular porque tenemos que ir de frente a lo que es actualidad. Bueno, se pide la destitución en el caso del Sporting de Gijón. Vosotros pedís desde arriba abajo, hay que reconocerlo, y en el caso del Real Oviedo sí que se empieza a ver alguna voz en cuanto al cambio de entrenador. Caso del Sporting, cuéntame. Bueno, ¿es justo o no es justo esa petición? El caso del Molinón habló el domingo, está claro, de Baraja llevando bandazos, creo recordar del año pasado del partido de Zaragoza, cuando se perdió y se fastidió aquella racha, y bueno, el equipo no anda. El equipo no anda, yo ya dije la semana pasada que a Baraja le aguantaban los resultados de casa ya no salen, el juego es lamentable. Entonces, bueno, 20.000 tíos pidiendo una cosa, pues él ve otra en la rueda de prensa, ¿no? Pero bueno, creo que no pueden estar equivocados. Y bueno, decidirá el Consejo de Administración, esta semana no va a ser destituido. Se van a Majadahonda y luego se van a Cádiz de concentración, no vuelven por Asturias, que parece que les va a venir bien, según dicen desde dentro, para verse las caras todos los días. Y bueno, si en Majadahonda y en Cádiz se vuelve a dar una imagen lamentable, supongo que las horas de Baraja están contadas. Bueno, en el caso del Real Oviedo, Pablo, se pone también en duda la continuidad del técnico, ¿o cómo crees que está el tema? Bueno, yo creo que todavía hay un clima de calma, a pesar de que sí que es cierto que por las redes sociales la gente después del partido enfadada por la imagen dada por el Oviedo ayer. Pero bueno, yo creo que aquí las cosas no son tan drásticas o tan feas como pintan en Gijón. No se ha llegado a cantar aunque la dimisión ni nada en el Carlos Tartiere. De continuar los resultados así,
pues me imagino que sí que puede haber un poco más de ruido, pero es curioso, ¿eh?, que vienes de jugar un buen partido con 5 defensas, 2-3 centrales y 2 carrileros, cambias el sistema y vuelves otra vez a cometer los mismos fallos. Me imagino que de aquí en el futuro pues no puede volver a suceder porque ya está claro dónde está el problema. Vamos a la actualidad, al partido del sábado en el caso del Sporting, al partido del Oviedo en el caso de ayer. Bueno, vuestro titular, ¿cuál sería? El Molinón ha hablado. Perfecto, en el caso del Real Oviedo. Vuelta a las andadas. Bueno, los titulares de la prensa asturiana, el Molinón pierde la paciencia, Carmona evita otro descalabro. Más que Carmona, el árbitro. El penalti que pitan sobre Neftali en los de 3, si me lo pitan contra el Sporting habría que escuchar, ¿no? Bueno, fue un partido que sí, que hubo ocasiones, que Georgievich por fin tiró la puerta, pero no metió un gol, no lo metió ni de penalti. Un tío que ha costado 2,5 millones de euros, que se llevó el peso como se debe llevar en el Molinón, pero el Reus te llega a media vez y Linares, un ex del Real Oviedo, pues te hace el gol. Y empatas de petaca en el último minuto porque te regala un penalti el árbitro. La gente ya se ha cansado, bueno, no se libró ni el apuntador, los jugadores ya fueron pitados nada más salir, por el lamentable espectáculo del pasado lunes en Majadahonda. Y bueno, el Baraja vete ya y el Junta Directiva Dimisión, pues estuvo escuchando varias fases del partido. El ambiente del Molinón está muy caldeado y lo que era a favor ahora se va a volver en contra, a no ser que alguien, no sé si Torrecilla, si Javier Fernández o quien sea, tome una decisión. Si vuelven los mismos protagonistas, es decir, Baraja, los futbolistas van a volver, dentro de 15 días el ambiente va a ser insostenible y ese plus que había en el del Molinón se va a perder, como dijo Baraja en la rueda de prensa luego. Bueno, tu titular, en el caso del Real Oviedo. Bueno, ya era vuelta a las andadas. Realmente. Desarrollamos un poco. Sí, ese con 4 jugadores se estaba viendo, 4 jugadores en la defensa. El Oviedo se estaba viendo sorprendido con muchos fallos defensivos, imprecisiones y con muchas llegadas del rival. Cambias el sistema a 5 defensas. El rival, en el caso de la semana pasada, el Albacete, no te generó apenas peligro. Semana siguiente, aunque lo había dejado un poco en el aire, sobre la continuidad del sistema o no continuidad, siento que no había dicho que iba a continuar, aunque bueno, si su, digamos, su mayor premisa, si algo funciona o no lo toques, pues me imagino que continuaría. No fue así, jugó con 4 y se vieron pues los mismos males endémicos de semanas pasadas. La espalda de los laterales, sobre todo en la segunda parte, la de Mosa, una auténtica autopista, llegaban los jugadores del Rayo Majadahonda pues tranquilamente y después, bueno, pues entrando al área, llegaron a generar muchas ocasiones de gol. El gol llegó en el 91, 90 y medio, pero si llegaba a llegar en el 90, en el 55, cuando empezó la segunda parte, pues nadie te podría haber dicho nada porque realmente una primera parte sí que es cierto igualada, con ocasiones para las dos partes, las más claras para el Majadahonda, pero también las tuvo el Oviedo, pero es que una segunda parte en la que a raíz de los cambios mejoró, pero hasta los cambios que se produjeron en los últimos 15 minutos, el Rayo Majadahonda fue mucho mejor que el Oviedo y por eso yo creo que la victoria del Rayo Majadahonda es justa. Bueno, un Baraja que no se podría extrañar porque dentro de una destitución, por tanto, bueno, en el caso de que se tome alguna decisión, tiene que entender que él había entrado de la misma forma, ¿no? Bueno, a ver, el señor Baraja se le preguntó en sala de prensa posible destitución y que bueno, no quería comentar nada. No, la respuesta fue pasapalabra. Bueno, es un poco soberbio, se le nota nervioso ya y bueno, pues es que está en la misma situación que hace un año Paco Herrera. Porque es que a Paco Herrera el juego era lamentable del Sporting hace un año y le mantenía los resultados. Fue líder incluso el Sporting al principio de la temporada pasada, varias fases, pero se veía que el equipo aburría. Baraja ya ha sido líder esta temporada y el equipo aburre a las piedras. Y la gente se ha cansado. Que igual el fallo no es de Baraja, igual el fallo es los 15 fichajes o 12 que se han traído. Pero claro, los bandazos que das, Juan Rodríguez no entra en ninguna convocatoria, pasa la titularidad el pasado sábado, y no es por echarle mierda encima a Juan Rodríguez, porque está sin ritmo de competición, pero se come el fuera juego de Linares en el gol. Traver de estar en la grada, ahora es titular indiscutible, el único extremo que hay. Son todo cosas raras, que es lo que hacía el señor Paco Herrera hace un año, que fue cuando fue destituido y llegó Baraja. Y Baraja yo creo que todavía no se ha dado cuenta en qué sitio está y lleva un año. La grada del Molinón es muy fácil. O sea, es muy fácil en el sentido de
arreones, de jugar, de dejarse la piel, un equipo aguerrido, y que vaya Álvaro Jiménez por la banda, por ejemplo, para que se levante de sus asientos, y la gente va a estar con el equipo, y ese equipo, y el Sporting eso no lo tiene. Bueno, dice el señor Anquela. Sí, quería comentar esto precisamente del Sporting, que es como que busca soluciones totalmente desesperadas, a ver si funciona, saca algo de la chistera, porque eso que estás comentando, que no tengan ritmo de competición y que pasen de, no del banquillo a la titularidad o de jugar media hora a jugar de inicio, sino que pasen de no jugar nada a contar con ellos como uno de los 11. Y es que hace 15 días el Francesc Peibers parecía que era Barán en el primer partido que debutó. Y ahora, pues, se lo ha fumado, en vez de Juan Rodríguez, porque también está con la selección y demás. Y bueno, entonces está bailando todo y la seguridad defensiva se ha ido al traste. Ha dicho el técnico, nos han faltado bastantes cosas. ¿Qué cosas le han faltado al Real Oviedo? Una rueda de prensa muy extensa de 10 minutos, desgranando un poco del principio al final, hablaba de fallo de contundencia. Hablando muy poco de fútbol. Sí, hablando siempre de cosas que tienen que ver... Bueno, se reducen a cinco cosas muy básicas. Se hablaba de fallo de contundencia, no quiso mencionar intensidad, aunque sí que es cierto que sin decirlo lo relacionó con la contundencia. Habló también de mordiente, en lugar de intensidad. De mordiente, falta de creación en la última zona, habló también de maldad, incluso de que no lograban llevarse los balones divididos, las segundas jugadas, que solo en un tramo del partido, sí que es cierto que eso sí fue verdad. Ese tramo en el que coincidió con la entrada de los cambios de Ibrahima Baldé y de Boateng, el Oviedo se volcó hacia arriba, de hecho justo antes del gol de Ibrahima Majadahonda, si tuviésemos que decir quién va a marcar por llegadas en estos últimos minutos, era el Oviedo. Tuvo un remate José Lu que se fue alto, tuvo un buen pase de Ibrahima Valdés que llegó muy forzado a José Lu y paró bien el portero, pero al margen de esos minutos y de la igualdad de la primera mitad, fue una segunda mitad bochornosa. Cuando él dice que todas estas explicaciones las tiene que dar dentro y que en ningún momento las tiene que dar para afuera, ¿tú no crees que es un poco falta de respeto hacia todo el mundo que viaja, que va? Bueno, de hablar un poquito más de fútbol. Está muy bien que lo trates de solucionar dentro, pero también yo creo que a la gente le gusta que le hablen. Sí, pero muy pronto yo creo que le gustaría hablar algo antes con los jugadores, antes de contarlo públicamente. No hablaría con los jugadores en el banquillo. Quizás el jueves sí que puede dar, o el viernes puede dar explicaciones. ¿No es compatible una cosa con la otra? Sí, sí es compatible, pero yo entiendo que tu jefe prefiera hablar contigo antes que públicamente echarte a los leones o hablar de lo que falta. Quiero decir, es entendible que lo puedas compartir más o menos, de acuerdo, pero al final sí que es cierto que se resume en lo mismo. Cuando el Oviedo falla, es eso, falla, falta de contundencia, falta de intensidad, y yo creo que ahí tiene que haber algo más. ¿Pero quién paga esta broma? Esta broma del fútbol, ¿quién la paga en primera y en segunda? Que yo recuerdo que la pagan los aficionados, ¿verdad? Pues tienen derecho, en un momento dado, a tener alguna explicación y no decir, bueno, ya hablaré con los toreros. Bueno, hay que esperar un poquito para hablar con ellos, porque también se puede hablar con el público, explicarle alguna cosita, no me quiero calentar, ¿no? Bueno, yo creo que... Sí, pero bueno, que la gente también lo merece, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, pero cuando haces el viaje que haces, ¿no? Sí, pero muchas veces sí que es cierto que prefiere no decir nada a calentarse y decir algo de lo que después se puede repetir. Ya. O quizás eso, que prefiere hablar con los jugadores primero, contarle qué ha pasado y después públicamente pues hacer las declaraciones que estime oportunas. Entiendo que todo es compatible. Imprescindible, por lo que se ve en los dos equipos, de toda la gente que vino, absolutamente nadie. No hay nadie que esté en un nivel... alto que tú puedas decir, joder, cómo se nos lesiona, este vaya lío, no parece. No, porque no hay continuidad. Bueno, Sousa un poco medio campo, pero tampoco ha bajado los últimos dos partidos, tres, tampoco. Igual está pasando un mal momento físico, además, pero lo demás que ha venido puede ser cuando. Puede salir. Se espera, que no quiere decir que no llegue, pero se le espera. En el caso del Real Oviedo, ¿parecido? A mí me está gustando últimamente, sí que es cierto que no está en su mejor nivel Tejera, también yo creo que está haciendo más o menos una buena labor Joselu, aunque sí que es cierto que se esperaba un poco más de gol, pero quizá por lo que te pueda aportar arriba. Y al margen de eso, guardameta Alfonso Herrero, aunque sí que es cierto que ayer puede fallar un poco en el gol del Rayo, ciertamente te hizo varias paradas de mérito que te salvó al equipo. Pero sí que es cierto que se echa de menos a esos extremos, a ese Bárcenas, a Arón, incluso a Saúl Berjón, que yo creo que no está en su mejor nivel. Cádiz. No, primero en Majadahonda, sí, que hay doble partido. Uh-huh. Bueno, la Copa se muestra como un estorbo. Básicamente, la situación que está ahora el Sporting es un auténtico estorbo. Jugar ahora en el Wanda Metropolitano, después de hacer ridículo precisamente en el Wanda Metropolitano hace una semana, será un partido diferente, porque el Majadahonda sacará todos suplentes y el Sporting
Bueno, no sé lo que sacará Baraja, porque claro, esto ahora no se sabe quiénes son titulares y suplentes. Es muy extraño eso, lo que tú estabas hablando. Gente como Traver, como Méndez, como Cristian Salvador, como Pelayo Morilla, que hayan aparecido, que no lo hayan hecho mal, que no hayan desentonado, que hayan hecho cosas muy interesantes ahora, y que hayan desaparecido. Traver está en la onda ahora, es el extremo, el control extremo. Por cierto, él hablaba de ser un futbolista similar a Johnny. Vale, ¿le queda recorrido todavía es un futbolista que apunta a esas maneras? Bueno, es un chaval joven que está debutando en segunda división. Y que hay que esperar. Pero bueno, joven, creo que tiene 22 años ya, o 21, no es Pelayo Morilla con 17. Perfecto. Pero bueno, para hacerse a Johnny, hay que esperar bastante. Pero bueno, Johnny cuando saltó al primer equipo, el primer partido, levantó el Molinón. Traver ayer no lo levantó. Perfecto. Caso del Real Oviedo, algo similar. Sí, similar, pero no tan parecido, porque sí que es cierto que Anquela varió el esquema, optó por la vuelta a los cuatro defensas, pero tampoco está haciendo esas cosas raras de repente un jugador que está en la grada, meterlo al 11. Realmente siempre juega con los mismos, muy pocas novedades, en esta ocasión todas forzadas por lesión. Bueno, ha pasado con Javi Hernández, que ha hecho un partido correcto y ha desaparecido. Sí, pero ha desaparecido no por el hecho de que haya puesto a un jugador en su lugar, sino porque ha prescindido de un central, ha jugado con dos y evidentemente, pues bueno, pero los del primer equipo tienen mayor peso que los suplentes, que los del filial. Seguramente esta semana se volverá al esquema de 5 y en función de si se recupera algún jugador de los que están lesionados en defensa, jugará Javi o no jugará Javi. Pero quiero decir, no es tan extrapolable por el hecho de que no hay jugador en la grada que te sea titular. Al final, el que entró en este partido fue Javi Muñoz por Javi Hernández. Javi Muñoz lo estaba jugando prácticamente todo hasta que decidió cambiar ese esquema de 5. Y la posición natural de Aaron Níguez la ocupó, que estaba jugando Bárcenas, pero era hombre por hombre. Entonces, sí que es cierto que llama la atención el cambio de sistema por el hecho de que al final no fue un mal partido, y veremos a ver para el próximo partido. Y igual nos sorprende, vuelve a defensa de 4, incluso hace alguna modificación más. Empezábamos con los técnicos y acabamos con ellos. Entiendo que no hay un cheque en blanco. ¿Hasta cuándo crees tú que, en caso de que las cosas no fuesen bien, puede aguantar la directiva del Sporting de Gijón? Sí, en Cádiz no se gana, Baraja... la semana que viene no es entrado al Sporting, creo. Bien, en el caso del Real Oviedo. Yo creo que tiene crédito, Anquela, que las cosas no se han puesto feas para él. Sí que es cierto que ahora las primeras críticas van hacia el banquillo por planteamientos, por cambios un poco, pero creo que es muy pronto, que tampoco se siente tan presionado como para salir del cargo. Bien, me hay agradecimiento a los dos, tanto a Borja en el caso del Sporting de Gijón como a Pablo en el caso del Real Oviedo. Les dejo con una entrevista, les dejo con Pedro Ayongo, que esta semana bajaba al Requesón. Ya hablaba con el capitán del Real Oviedo, con Saúl Berjón. Es una entrevista pequeñita, pero para que vean ustedes cuáles eran las impresiones del capitán del Real Oviedo. En un momento. Como estuvimos anunciándoos a lo largo de toda la semana y a través de las redes sociales, hoy arrancamos una nueva sección aquí en Juego de Dos. Entrevistas cortas, concisas, pero a gente importante. Entrevistas jugadores, cuerpo técnico, demás, tanto del Sporting como del Real Oviedo. La primera de ellas, la podéis ver a continuación, es una entrevista que realizamos esta semana al jugador del Real Oviedo, Saúl Berjón. Dos, da un paso más adelante. Y arrancamos una nueva sección, que es una sección de entrevistas, y queríamos hacerlo con un personaje importante, probablemente para mí el más importante dentro del Real Oviedo pues en los últimos años y sobre todo en esta nueva temporada. Saúl Berjón, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta primera andadura con las entrevistas. Un placer. No, muchas gracias a vosotros y bueno, el placer es mío. La verdad que estoy muy contento y bueno, gracias por las palabras que acabas de tener sobre mí. Perfecto. No llevamos mucho tiempo de temporada, ¿vale? Pero sí es verdad que estamos notando cosas distintas con respecto sobre todo a la anterior y a la anterior. ¿Tú cómo lo puedes analizar eso? Sí, es verdad que el Oviedo pues lleva varios años que cada año va más. Este año le va a ser menos, ¿no? Creo que los fichajes que se hicieron, la plantilla que hay, es verdad que es para jugar más al fútbol. Es una plantilla más mejorada y creo que se está notando y que se va a notar porque al final vino bastante gente nueva y cada vez vamos a ir a más. Y sobre todo la importancia de la continuidad, ¿no? Es el primer año en el tiempo que la propiedad de un proyecto,
nos llevamos con un míster, al final una columna vertebral que se mantiene de la temporada anterior, eso quieras que no. Yo entiendo que al principio de temporada os da un plus. Sí, hombre, da un plus porque es algo importantísimo. En todos los equipos pasa que cuando cambias cada año a 15 jugadores, pues verá que bueno, tienen que adaptarse, pierdes mucha parte de la temporada. Nosotros ya nos conocemos todos, los nuevos de verdad que llegaron se están adaptando genial. Y bueno, creo que es algo importante, creo que el club cada año está acertando más en hacer bien las cosas. Y bueno, esperemos que así sea, porque es lo que queremos todos para el Revolución. Sobre todo no se crece en primera plantilla, que es lo que generalmente la gente ve, sino que se está creciendo en otros estamentos. Este año se crea la escuela, la Liga Genuina, es decir, el club va siendo más club con el paso de los años. Sí, el club no para de crecer, ¿no? Eso es lo que dijiste, el Betis está en segunda B, el femenino pues está ahí luchando por ascender, la verdad que bueno, no paran y ya te digo, eso es el bien para todos, para la ciudad y sobre todo bueno, para que el club esté donde debe estar. Este año adquieres rol de capitán, más responsabilidad si cabe, un tío de casa, un tío que lo da todo, un tío implicado. Bueno, la responsabilidad es la misma, porque el año pasado, aunque no llevas el brazalete, la verdad que siendo de aquí lo sientes de otra manera, ¿no? Es normal. La gente que viene de fuera también es verdad que es una pasada el cómo absorbe el obviedismo, ¿no? Y cómo tienen esa responsabilidad, pero bueno, ser aquí sí que es verdad que es un poco diferente y bueno, lo asumo con muchas ganas, con ganas de que sea ya el año de una vez, ¿no? De que llegue, lo consigamos, pero bueno, digo, sobre todo con los pies en el suelo, sabiendo que esto es muy largo, que hay muy buenos equipos, que es, yo creo que somos uno de esos buenos equipos y vamos a intentar demostrarlo siempre. Este año pasas de S21 a S10, ¿motivo? ¿Simplemente el número que te gustaba más? Sí, siempre me gustó el 10, la verdad que no lo tuve nunca, solo lo tuve en segunda B cuando estaba en Fuerteventura. Y bueno, el 21 fue un número muy importante para mí, ¿no? Fue con el que debutó en primera, es la fecha de nacimiento de mi padre. Hay muchas cosas que bueno, conllevan ese 21, pero es verdad que yo siempre quise el 10 y es el número deseado y ya lo tengo por aquí. De no haber sido futbolista, Saúl, ¿qué sería? Pues quién sabe. Yo quería haber estudiado algún módulo en su día y tal, pero la verdad que no te sé decir que hubiera sido de mí, porque bueno, la vida da muchas vueltas. Soy un afortunado por dedicarme a lo que me gusta. Pero espero que sea así durante todavía bastante tiempo y seguir disfrutando sobre todo, ¿no? Que se disfrute todo el mundo. Imagínate que mañana el míster te dice que puedes jugar en la posición del campo que quieras, no en la tuya habitual. ¿Cuál eliges? Hombre, es que a mí me gusta mucho jugar ahí en la banda, ¿no? Pero bueno, yo siempre juego ahí o de delantero. Así que bueno, yo el míster es el que decide donde él crea que sea mejor, pero sin duda elegiría el sitio donde estoy. Saúl, solo agradecerte tu presencia, tu facilidad para dar la entrevista, agradecer también a Laura y a Laura sobre todo las facilidades que nos puso para ella y desearte toda suerte en la temporada, que tu suerte será esta. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Saludos amigos, muy buenas noches, continuamos en el Juego de Dos, como lo han visto en la cabecera, vamos con la sección de redes sociales que nosotros denominamos aquí Visto en Redes. Me acompaña un lunes más por parte sportinguista don Borja Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y por parte obviedista don Alberto Palacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Siguiendo la dinámica que hacemos todas las semanas, Sporting está empatado a puntos con el Real Oviedo, pero con la veraje favorable a los de Gijón, por lo tanto arrancamos con comentarios, opiniones, supongo que críticas al equipo, entrenador y demás, cuerpo técnico, por parte de la afición sportinguista. Borja. Bueno, vidas paralelas, ¿no? Totalmente. De Sporting y Oviedo, una semana empieza Alberto, otra semana empiezo yo, pero bueno, depende del descuento, ¿no? Lo comentábamos antes fuera de tal, sí. Que si un día venís uno, no pasa nada porque más final, o menos es lo mismo. Al final va a ser lo mismo, tanto en la vertiente azul como en la vertiente roja y blanca. Perfecto. Bueno. En las redes sportinguistas, pues bueno, pues lo que se vivió en el Molinón, multiplícalo por mil. O sea, multiplícalo por mil porque en las redes sociales ya sabes que si había 20.000 en el Molinón pidiendo la dimisión de la Junta Directiva, el cese de Baraja y a muchos otros jugadores, pues en las redes son por lo menos 50.000. Críticas a Baraja, la paciencia ya se ha agotado. Se pide ya la destitución del entrenador, la dimisión de la directiva. Jurjevic ha agotado la paciencia ya del Molinón. También en las redes sociales se enfoca mucho también a Jurjevic. Y los bandazos también que dan las alineaciones Baraja, ahora sacando a Juan Rodríguez, sacando a Traver. Y bueno, la gente quiere un cambio. Lo deja aparente en todos los comentarios de las redes. No queda ningún defensor de Baraja ya, ni en Facebook ni en Twitter, en las redes del Sporting. Y bueno, pues ahora le toca al jefe, que no sé si esto recibe o Javier Fernández, toma la decisión que esta semana pues
no va a pasar nada. Prueba de fuego esta semana, evidentemente, el partido de Copa, otra vez contra el Rayo Majadahonda, ¿no? Y después tenéis partido fuera en Cádiz. En Cádiz. Y se van de excursión, también lo critican en las redes. Porque viajan a Madrid y ya no vuelven a Gijón, sino que bajan a Cádiz. Porque parece que hay mucha presión en Gijón. Entonces, bueno, también ya sabes cómo va esto. Y bueno, y Canella también ha hablado en rueda de prensa diciendo que les va a venir bien salir de aquí, de la presión. Bueno, cosas raras que, bueno, en un equipo profesional pues es un poco raro, pero la gente ya se ha cansado. Y en las redes sociales, pues como en el campo, lo pagan los platos rotos todos, no se libran y... Bueno, creo que se libra el utillero porque pone bien las botas, porque lo demás... No se libra nadie, vaya. Real Oviedo, más de lo mismo, ¿no? Real Oviedo más de lo mismo. Parecido a los nuestros vecinos. Más de lo mismo y con la salvedad de que minutos después de acabar el partido, 5 o 6 horas de viaje en autocar dan para mucho y sobre todo para entretenerse con móviles, tablets y demás, y bueno, pues las redes sociales también echaban humo, frustración, enfado, principal señalado en este caso otra vez Anquela, actitud de algunos jugadores, si bien es cierto que siempre nos queda la duda de joder, si hubiéramos ganado ahora mismo estaríamos hablando de todo lo contrario, equipo en línea ascendente, equipo tal, pero bueno, esa derrota en el descuento hace que las redes estén incendiadas, vamos. Con lo que plantea Berto, si el domingo el sábado el Sporting gana, aun jugando mal, la posición sería la misma, más o menos. Sí, ¿no? Sí. Es decir, el resultado no fue tan detonante para la que se llegó a montar por... se celebró el gol de Carmona. Bueno, se celebró gol, nada más fue penalti. Sí, pero sí, que no, que a la afición al final le daba igual el empate que la derrota, después, ¿no? Después del gol, pues se dieron los cánticos contra Baraja y de hecho cuando fueron los jugadores a aplaudir al centro del campo, el Polino pitó. O sea, como diciéndole a qué aplaudís y comprado, y hecho ridículo. Entonces, la gente del Sporting no es tonta. Entonces ya cuando tiene mucha paciencia, pero cuando se le agota, entonces ya llega la... No es autodestrucción, como dice Baraja, luego en rueda de prensa, porque la rueda de prensa de Baraja también ha dado para varios tweets y para varios comentarios en las redes sociales, pero es ya decir, es una sociedad anónima deportiva, pero me vais a escuchar hasta que por lo menos me hagáis caso en algo, hubo, ¿no? Hubo pancartas, ¿no? Sí. Pidiendo la dimisión de la junta directiva y del propio entrenador. Sí, bueno, lo habitual, lo de la junta directiva, el consejo de administración, como quieras llamarlo. Y bueno, el ambiente está muy crispado y el Molinón te puede dar puntos, pero en esta situación te los va a quitar. Lo hablábamos la semana pasada, que a veces son calderas, tanto a favor como en contra. Real Oviedo, comentabas, claro, casi 4.000 desplazados a Madrid, viaje de vuelta, te marcan en el minuto 91 de córner, mal defendido, mala salida de Alfonso, una imagen, digamos, que no buena, pues evidentemente la gente con mosqueo y con razón. Y de los gordos, ¿no? Y yo, para mí, esto es una opinión personal, creo que es más fallo en el marcaje de Forlín que de Alfonso, a pesar de que efectivamente podía haber... Bueno, al final hecho más, no deja de ser que Alfonso, otra jugada balón parado que lo vio de marca. Viene de salvarnos con dos paradas anteriores que hubiera sido el 1-0 en minutos antes, ¿no? Yo tengo la sensación que somos una montaña rusa. Oviedo no tiene términos medios, o odiamos o amamos, y lo digo muchas veces aquí, con ganas de que llegue el sábado el partido de Osasuna para intentar calmar las aguas y ver si somos capaces de conseguir dos victorias consecutivas que nos den esa tranquilidad. Ayer el míster hace cambio de sistema, es decir, partido frente al Albacete, defensa de 5, que bueno, uh-huh. Ya comentamos que la defensa de 5 no es tal, porque hay dos carrileros largos, y ayer... vuelve a cambiar y 4 atrás. Y sufriendo. Sale mal. Y sufriendo otra vez. ¿Se comenta que se equivoca? Es una de las principales guerras que hay en las redes sociales, ¿no? Yo soy partidario de lo que funciona no lo toques. Y tenemos demostrado que ese sistema, cuanto menos que funcione positivamente, por lo menos hace que no suframos tanto defensivamente, bueno, independientemente de los nombres o las personas que puedas variar porque consideres que en ese partido pueda ser mejor para uno que para otro, conserva el sistema, ¿no? Y hasta el día de hoy los mejores partidos que hemos hecho, los hemos hecho con ese sistema, consérvalo. Yo espero que este fin de semana en casa vuelva otra vez a la defensa de 5. Espero ver más a Mosa, que es uno de los principales afectados por ese
por ese cambio, porque su rendimiento ofensivo, que es donde destaca y bastante, se ve lastrado, y bueno, pues esperemos que Anquela recapacite y vuelva al sistema de 5. En tertulia de aficionados hablamos siempre de punto de inflexión, es un tema que suele tocar mucho Tino. Si frente al Rayo Majadahonda y frente al Cádiz los resultados o el juego, sobre todo, ya no me voy tanto al resultado por lo que acabamos de comentar, si no celebras un empate en el minuto 94, es que algo está fallando de manera radical. No acompaña la cabeza de Baraja, no es que peligre, es que tiene la espada de Damocles casi atravesándole, ¿no? Hombre, yo creo que esta semana le salva el partido de Copa. Aunque sí, porque evidentemente ningún técnico, no, ah, claro, es lógico, ningún técnico lógico, se va a hacer cargo con 24 sábado, horas. El domingo regenerativo, hoy descansaron, entrenan mañana y el miércoles se van a Madrid y de excursión hasta el lunes. Si no hubiese partido de Copa, yo creo que después de lo del Molinón, del otro día, Baraja hubiese sido cesado. Pero que la imagen sea lamentable como fuera de casa en los dos partidos, que no parece que vaya a mejorar la imagen, vaya, porque fuera de casa lo del Sporting es auténticamente lamentable. O se da un vuelco de imagen y encima jugando así, sin tener la puerta fuera de casa, no vas a ganar. Llegar al siguiente partido en casa, que creo que es con el Almería, creo que es el que viene al Molinón, si está Baraja en el banquillo, puede ser. O sea, puede llenarse solo el Molinón ese día para armar la de Dios es Cristo, vaya. Oviedo, sábado, 16 horas, Osasuna, prueba de fuego para el señor Anquela. Prueba de fuego, de infierno y de todo como lo quieras llamar. Es hora de dar un golpe encima de la mesa. Y además nos queda la sensación de que siempre que hay equipos que están por encima, que pinchan y que pues, es tu momento para conseguir acortar distancias, pues es donde siempre fallamos, ¿no? Es una prueba de fuego importante. Esperemos a ver si recuperamos a algún jugador lesionado y esperemos sobre todo que la imagen sea la adecuada. Muy bien, señores. A ver el próximo lunes que nos encontramos. Después el Sporting con dos partidos y el Oviedo con un partido. Berto. Simplemente comentar también que justo nada más salga el partido hubo un comentario en redes sociales de Arturo Elías que dio mucho que hablar, ¿no? Hablaba de que cuando un líder no escucha deja de estar rodeado de gente que lo haga, ¿no? Bueno, todo parece ser, y creo que hay un comunicado que así lo refrenda, que para nada tiene que ver con el puesto, en este caso de Anquela, ¿no? Que es donde van los tiros, sino con un programa de televisión en un canal mexicano que, bueno, pues coincidió en el espacio-tiempo y hizo saltar un poco las alarmas. Dejar eso claro. Es un poco torpe Arturo Elías, ¿eh? Justo no. Después de terminar el partido con ese tuit, es un poco torpe. La situación no era la más correcta, claro. Pero igual de rápidos que estuvieron para a publicar ese tuit, estuvieron para comunicar que no era para nada referente a... No van a decir que va referente a Anquela, si no habría que tomar una decisión, claro. Bueno, dejemos el malvecho referente a lo que está y a lo que no está. Muchísimas gracias, Berto. No hay de qué. Muchísimas gracias Borja. Finalizamos sección de redes sociales y nos vamos ya con Carlos y con Nacho a la sección de Más que Fútbol. Llega a Juego de Dos la sección Más que Fútbol, y ya saben ustedes que está con nosotros normalmente Nacho Garmendia para hablarnos de todo lo que ocurre con los árbitros y también para comentar un poco esa ampliación del reglamento. Hoy vamos a hablar de una cosa tan sencilla como son los saques de esquina, perdón, de banda, y ya verán ustedes para lo que nos da un saque de banda. Nacho Garmendia, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno. Tenemos que hablar primero del partido del Sporting de Gijón, un partido que, bueno, el que ha saltado la polémica, como en muchos partidos esta semana en segunda división, será porque a lo mejor al no haber primera división parece que todo se centralizó en la segunda y ha habido un montón de cosas que el VAR hubiese estado funcionando absolutamente a tope. ¿Qué podemos hablar del partido, bueno, del Sporting? Como tú bien dices, durante todo lo que es la jornada de segunda división tenemos un sinfín de jugadas polémicas en varios campos. Nos vamos a centrar un poquitín con lo que es la actuación de Barón Aceitón, que tuvo para mí un mal arbitraje. Un mal arbitraje que al final, bueno, benefició en una justa medida al final al equipo asturiano. Y bueno, a pesar de eso la afición pues se fue un poco desencantada, ¿no?, con la actuación, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poco en lo que es la actuación de Barón,
fundamentalmente un gol anulado a Jorgevic, que para mí es gol válido, aunque él hace un movimiento antinatural con los brazos de tirarlos hacia arriba, el remate, viéndolo en televisión y después de varias repeticiones se aprecia que pegan una cabeza, no pegan una mano. ¿Tú consideras que no la llega a tocar? Para mí no, lo que pasa es que en directo esa jugada es muy complicada y con el gesto que realiza Jorgevic de levantar los brazos es posible, bueno, se puede ver que al final lo que piensa es que pega con la mano, ¿no? Bien. Esto es el primer punto, como quien dice. Bien. Caso a partir de ahí hubo dos penaltis. El primer penalti es error garrafal, además estaba bien situado cerca de la jugada. No entiendo bien si es que a lo mejor se le movió algún jugador e intentó cambiar la mirada y en ese momento él apreció como que levantaba los brazos y que le pegaba el balón en la mano, pero vamos, la jugada es bien clara, le pega a la frente, por lo tanto, penalti mal señalizado, lo detiene el portero del Reus, y la segunda jugada, para mí, a mi modo de ver, y esto ya da igual que haya VAR, que no haya VAR, es una jugada interpretativa del árbitro. Si el árbitro interpreta que el empujón que realiza el defensor del Reus al medio del Sporting de Gijón es considerable como para señalizar el penalti, bien, ahí pues, lo que se mide fundamentalmente es la intensidad, porque lo que no se puede poner en duda en ningún momento es que existe, sí, el desplazamiento con las manos existe. La intensidad en la tele no es fácil, como decía el míster, sí, del Reus, el problema o la gran diferencia que está viendo ahora mismo es que este tipo de jugadas hay diferentes criterios arbitrales. Cada fin de semana estamos viendo que unos árbitros pitan, otros no pitan. Ahora te comentaré una jugada muy simple que hubo en el partido del Wanda, del Real Oviedo, que al final es una cosa que dices tú, es que ¿por qué se complican tanto la vida los árbitros, no? Y al final lo que dejas entrever es que, como dijo el entrenador del Reus, esta misma jugada se da en el área contraria en el minuto 90, cuando el Reus tiene que empatar, o la se da en el campo del Reus y la señalizarían los colegiados. Esto es lo que un poco cabrea a la gente, ¿no? Comentando como hablábamos antes, te decía antes, el tema de la jugada del Wanda, es una jugada muy básica al principio del partido en la que Saúl Berjón intenta, no sé si te darás cuenta, que intenta hacer una especie de pantalla a un jugador para llevarse un balón y luego encarar y quedábamos en superioridad de un 3 contra 2 y resulta que el árbitro le pita falta, cuando realmente lo que está haciendo es proteger la zona de confort, tocar el balón y seguir la jugada con él encarando hacia portería y le pita una falta que Saúl se hacía de cruces, porque dice, es que si tú pitas esa falta en un partido en el minuto 10, durante los 90 minutos tienes que pitar 5 o 6 faltas, incluso puede haber hasta penaltis, joder. Luego, sin embargo, vimos jugadas como, por ejemplo, una entrada de Cristian Fernández con los dos pies por delante, que últimamente estamos viendo bastantes jugadas así, dos pies por delante, sí, toca balón, pero tú no puedes entrar con los pies por delante a cualquier situación y levantándolo un poco del dar pecho. O intentar dar, lo dice el reglamento, es que, muy fácil, claro, ¿no? Da igual, es tarjeta. Ese tema que se saca permanentemente, dice, es que pegó a balón, que da igual que pegues a balón que no, porque intentar dar también es falta, claro. Está tipificado en el reglamento de forma muy clara. ¿Y dónde se marca ese listón? ¿Por qué él hace una pantalla para intentar obstaculizar al rival y seguir jugando tranquilamente? ¿Lo consideras como una falta y sin embargo entrar con los dos pies por delante y arrancar con césped, balón y jugador no lo consideras como falta? Esto, claro, al final los jugadores los vuelve locos. Partido muy limpio, entiendo, por lo demás, en el Wanda, sí. sin ninguna influencia, entiendo, en el marcador, ni ninguna jugada polémica dentro de las áreas polémica, ¿no? Bueno, pues Nacho, pues vamos con nuestro test de los lunes, en los cuales vamos a aprender, vamos a mostrar un poquito más del reglamento. Pues nos vamos a una cosa tan sencilla como los saques de banda. ¿Podemos meter un gol directo de saque de banda? Bueno, se podría dar dos casos. Uno que sería la portería adversaria, sí, que en ese caso no sería válido y se daría un saque de puerta, un saque, correcto, de meta. Y si fuese la portería del lanzador, tampoco sería válido y se haría un saque de esquina. Perfecto. Muy bien. El procedimiento, simplemente. ¿Cuál es el procedimiento habitual de...? Muy sencillo, aunque últimamente la verdad que vemos que hay jugadores que no lo cumplen muy bien, ¿no? Los dos pies en el suelo, balón por detrás de la cabeza, brazos por encima de la cabeza y lanzar el balón por encima de la cabeza, sencillamente, pero siempre con los pies en el suelo. Perfecto. ¿El rival a qué distancia mínima tiene que estar? 2 metros tiene, vale, que estar. Correcto. ¿El balón en juego cuándo está? Bueno, muy sencillo, el balón en el momento en el que está dentro de lo que es el terreno de juego, vale, delimitado por la raya de cal, ¿no? Vale. A partir de ahí. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, nos ponemos a sacar y el balón bota
sin haberse introducido en el campo. Esto puede pasar, por ejemplo, un día de mucho viento, que un jugador saque un balón largo, resulta que está intentando lanzarlo a 10 o 15 metros y el aire te lo lleva hacia afuera sin que bote dentro del terreno de juego. En ese caso se repite el saque por el mismo jugador, o sea, por el mismo equipo que estaba lanzando ese saque de banda. Perfecto. Si no se ejecuta bien, evidentemente un saque de banda es evidente que... Saque en contra. Vale, que es en contra. Bueno, imagínate la pillería, que a mí se me ocurre lanzar el balón contra un contrario que se ha hecho para hacer un poco de frontón, de pantalla. Típica, ¿está permitido eso sí o no? Sí, está permitido. Es típica jugada que tú vas corriendo y ves que a lo mejor el defensa intenta retroceder para llegar a cubrir. Pues tú puedes sacarle contra la espalda mientras no sea un saque temerario, es decir, tú puedes meter un balonazo en la cara a un jugador o apuntarle a sus partes íntimas o le hace algo para hacerle daño. O sea, es el árbitro el que tiene que interpretar en un momento dado. Correcto. Si es, bueno, pues si es muy descarado, por decirlo de alguna forma, te lo puede invalidar, pero si no, te lo puede validar. Eso es. Perfecto. Si vuelve a tocar el balón el futbolista que realizó el saque, es decir, tú imagínate que yo me pongo a sacar, me queda muy corta, veo que ya va a llegar un contrario, ahí sé que hay varios supuestos que puede ocurrir si la vuelvo a tocar. Si está en lo que es el campo normal, fuera de lo que son las áreas, pues sería una falta indirecta o directa si el que toca la pelota es el mismo jugador. Vale. Si se encuentra dentro del área, sería un penalti. Penalti. Efectivamente. Sí. Y si fuese un portero el que saca de banda. Sí, ha ocurrido alguna vez, es cuando se va perdiendo, que a lo mejor va la gente para arriba y tú puedes sacar tú efectivamente a un central. Ves que el balón no va a llegar, ahí qué puede ocurrir. Si se comete esa infracción dentro del área. Como el portero la puede coger, ahí no te pitan penalti, sino lo que te pitan, ¿qué es? ¿Un libre? Un libre indirecto. Un libre indirecto. Correcto. Bueno. Estamos en el final de tu sección. Cuéntame un poquito qué te ha llamado la atención. Pues de lo que has podido ver el fin de semana. Bueno, fundamentalmente lo que comentábamos al principio, ¿no? La cantidad de jugadas polémicas que ha habido en la segunda división, sobre todo con temas de fuera de juego, tirados al milímetro con tiralíneas. La ayuda del VAR, por ejemplo, sí que nos hubiese. Bueno, ha habido algunos escandalosos. En el caso de Las Palmas, por ejemplo, ha habido algún fuera de juego muy escandaloso. Sí. Que bueno, pues parece ser que se disculpa al línea porque cuanto más cerca esté de ti, más difícil es verlo, pero ha habido algún escandaloso, incluso ha habido algún penalti en el Numancia-Zaragoza también. También, que bueno, son interpretaciones, esto aunque haya VAR, en ese caso en concreto de la jugada del Numancia-Zaragoza, el jugador va con el brazo aquí pegado, le pega el balón en la mano, el árbitro interpreta que saca un pelín, igual hasta de susto, ¿no? Como quien dice, porque por el balón siempre tienes, cuando te van a dar un balonazo, siempre tiendes a hacer como una especie de, bueno, de gesto, ¿no? Creo que está muy cerca además, está muy, o sea, muy para mí no es penalti, lo que pasa que como el colegiado señaliza penalti, es una decisión interpretativa, aunque hubiésemos tenido VAR, seguramente se lo hubiesen comido igual. Un Zaragoza además, que hay que recordar que desde que ganó en el Tartiere, 5 partidos, no ha vuelto a conseguir la victoria. Don Nacho Garmendia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas volvemos gracias, la próxima semana. Vamos a analizar, pues mira, pues tanto los saques de meta como los saques de esquina, que parece que no hay nada y como en el saque de banda siempre hay cositas. Venga, gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos, vamos con la siguiente sección. Será en un momento. Continuamos en Juego de Dos, ya con una sección habitual para todos vosotros. Unificada, esta semana ya no hay sección de Real Oviedo por un lado y sección del Real Sporting por el otro lado. Me acompaña nuestro amigo Borja Iglesias por la parte sportinguista. Borja, buenas noches. Buenas noches, Pedro, otra vez. Arrancamos con vosotros porque vais por delante en la clasificación. Preséntame a tus invitados. Traemos a Pablo, buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y a Tino, dos habituales, buenas noches, Tino. Buenas noches. Y por parte de Vivista, señor Piraña, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos, señor Carlos, que bueno, lo hemos rescatado ahora mismo por la baja en última hora de Marco, que desde aquí le mandamos un saludo. Todavía la sesión de Pino, pero efectivamente no ha podido venir a última hora, bueno, pues Marco y nos quedamos a hacer perfecto un poquito de sus comentarios. Perfecto, lo hará seguro que de maravilla, ya lo sabemos.
Bueno, un poco parejo todo, pero bueno, os toca arrancar. Vidas paralelas, nos toca arrancar por el Galabraje, y gracias al gol de Carmona de penalti en el último minuto. Bueno, partido en casa, hablábamos la semana pasada de que a Baraja le mantenían los resultados en casa, y los resultados en casa ya no funcionan, Tino. Un punto es un punto, como decía Bujadín. Pero un punto en casa es poco. Un punto en casa es poco, es cierto. Bueno, tuvimos un rival, el Reus, que por lo que vimos en el partido, pues se asemeja bastante a lo que vimos del Nastic, a lo que vimos del Numancia y a lo que vimos del Extremadura. El Sporting, como siempre sale en casa, pues intentó manejar el partido. Intentó llevar el juego hacia adelante, intentó en teoría atacar con la seguridad defensiva que suele tener en casa, ¿no? Pero bueno, eso podía valer al principio de temporada, pero ahora yo creo que esto ya se queda corto. Al principio de temporada los jugadores eran nuevos, había una falta de conjunción, no había mecanismos, pero sin embargo ahora, bueno, hay que pedirle un poco más al Sporting. Y siguiendo con un argumento que di la semana pasada, bueno, pues los jugadores nos tienen que demostrar que tienen esa calidad que se les supone y que esa calidad que nos vendió Torrecilla cuando trajo a estos 10 jugadores nuevos. Y la verdad es que yo no veo en el campo, no lo ha demostrado, esa calidad que se les supone y que tiene que ser la que haga que el Sporting domine el partido, que juegue al fútbol y que marque goles. Y el Sporting no domina el partido, pero no marca goles y no hace buen fútbol. Bueno, Pablo, ¿cómo lo viste? ¿Se te agotó la paciencia como a los 20.000? Bueno, sí, se me va agotando. Un poco lo que dice aquí el compañero con el tema de los jugadores, pero bueno, yo creo que nos hemos contagiado de esa deriva que teníamos fuera de casa, pues ahora ya ha llegado el agua ha llegado a casa también. Y los rivales ya saben a qué jugar cuando vienen aquí a jugar al Molinón. Y el otro día quedó claro que el Reus es un equipo que tampoco aportó nada nuevo, como dice, como estaba diciendo él. Sabía perfectamente cómo jugar con el Sporting y cómo manejó, aunque el Sporting tenía la posesión o tuvo la posesión durante bastante tiempo, el Reus sabía perfectamente cómo salir con el balón, haciendo una superioridad clara con tres defensas que la presión no servía para nada. Y bueno, el partido se fue yendo por incapacidad nuestra, por incapacidad del Sporting y por un buen manejo del partido por parte del Reus, que esperó su momento. Y claro, así no podemos ir a ningún lado, esto va a la deriva. Entonces, bueno, yo creo que ha llegado el momento de o bien a nivel de entrenador o a nivel de todo un poco, pues necesitamos un cambio, necesitamos algo. Real Oviedo, visita Madrid, Rayo Majadahonda y el míster cambia de sistema, Carlos. Bueno, yo creo que después de 3 meses de competición o de 2 meses de competición más un mes entrenando, todavía no sabemos las características de los futbolistas, pero sí sabemos cuáles son las carencias, ¿no? Y las carencias dice que un Real Oviedo jugando con los cuatro de atrás, más el portero, más el medio centro, que son 6 futbolistas que juegan del año pasado, sí sabemos cuáles son sus carencias, ¿no? Y entre sus carencias están que efectivamente es un equipo que con cuatro atrás sufre bastante y es un equipo que con los dos centrales con los que juega habitualmente tiene muchas carencias por arriba, ¿no? Pareció solucionado el otro día, porque además de hacer un buen partido, el equipo sufrió muy poquito y bueno, pues Mister, que quería innovar, pues innovó en Madrid, consideraba que era un partido para hacerlo y al final ha salido pues mal, ¿no? Pero yo creo que tenía solucionado uno de los problemas que tenía el Oviedo. El otro está un poquito más arriba, lo tratamos luego, pero yo creo que eso era muy importante, ¿no? Tenía carencias en defensivas, un portero que es pequeño y que no suele salir en los corners, y luego unos centrales que, potenciando con otro más, pues al final pues estaba dando una seguridad defensiva. Tú ten en cuenta además que los carrileros, además es que hay una gran mentira en esto de jugar con 5 atrás, ¿no? Porque al final permanentemente quedan 3, y cuando tú juegas con una defensa de 4, todos sabemos que normalmente, bueno, pues si sube uno, puede no subir sube uno, no sube el otro, y por tanto pues sigues jugando con una defensa de 3, ¿no? Yo creo que no es que tratemos de decir cuál es el mejor sistema con el que puede jugar el Oviedo, cuál es el mejor dibujo, pero sí que es verdad que viendo las características de tus futbolistas, pues unos les puede ir mejor y otros les puede ir peor. Yo creo que el míster lo está acertando. Y desplazamiento masivo, 4.000
oviedistas en la grada y, como siempre, que hay un desplazamiento de estos, o como casi siempre, nos pintan la cara. Nos pintan la cara, como dices tú. Los experimentos con gaseosa Shush, si puede ser, que es de Coca-Cola. Tú cuando sales a empatar... Es una pequeña cuñita. Tenemos patrocinadores, es cierto, y estamos encantadísimos, pero estamos abiertos a más. Bueno, a ver, lo que te digo, tú cuando sales a empatar, es muy difícil empatar, sobre todo fuera de casa, cuando no tiras a puerta. Cuando no tienes ocasiones, no tienes la posición del balón, todas las saques de esquina lo remataban francamente fácil. Nosotros, falta el Carlos Hernández, que era el único que iba un poquitín por arriba bien, los demás... Francamente, ni está ni se les espera. Yo creo que hay futbolistas jugando que no están ni para la banqueta y no le acaba de dar oportunidad a gente que... Yo cuando salió Borja a calentar, digo, joder, a ver si va una oportunidad a Borja y tal, porque Borja es un jugador desequilibrante y tal. No, cambia a Joselu por Steven. O sea, un cambio que no lo entiende ni Dios. Entonces yo no sé si el míster está donde tiene que estar, si, como se dice ahora en el argot futbolístico, lee bien los partidos... Si está puesto en el partido, él sí da voces, gesticula y todo, pero chico, yo creo que le falta un plus para mover el banquillo y para corregir sistemas dependiendo de cómo va el partido. Además, yo creo, bueno, hablando un poco con la gente del Sporting, todos estamos de acuerdo que hay de esos 22 equipos y hay 20 que aspiren a Primera División, estos dos son los únicos que no aspiraban, ni el Rayo Majadahonda, que Madrid ya no puede meter a nadie más en Primera, ni tampoco el Reus, creo que puedan aspirar, y el hecho de que los dos hayan tenido problemas dice que, bueno, pues que no están bien, ¿no? El Rayo Majadahonda ha hecho más puntos con los equipos asturianos de lo que llevaba de liga. O sea, somos un hospital. La ONG. El MC en el Sporting Club de Majadahonda fue Luca, creo. Les dimos 6 puntos. Sí, totalmente. Rehabilitación. Es rehabilitación total. La pregunta es clara. ¿Baraja ha agotado el crédito? Tino, que eres defensor de él. Hombre, yo creo que no. Para mí no. Vamos a ver, Baraja está... Lo que no se le puede reprochar es que intente cosas. Ha probado a muchísimos jugadores, las salidas fuera de casa, el Sporting no juega, no está, no maneja los partidos, no tira puerta, y ha probado, ha cambiado los sistemas, ha probado jugadores, lo que pasa que el resultado siempre es el mismo, pues poca capacidad de llegar a puerta y menos de hacer un gol. En casa hasta ahora estaba funcionando bien, hemos tenido ya 2 tropiezos, pero... Él intenta cambia el sistema, cambia jugadores, ha salido otra vez de lesión, le ha probado, ha estado relativamente bien. Bueno, yo creo que tiene que seguir dando, buscando la tecla, ¿no? Y yo es que voy un poco más allá, voy a que, bueno, a lo mejor es lo que tenemos. Lo que nos han demostrado los jugadores del Sporting es esto, es lo que hay, y parece ser que no somos capaces de ir a más. Entonces, puedes cambiar el entrenador, pero bueno, si esto es lo que hay, poco más puedes aspirar. Por lo tanto, ¿cheque en blanco para Baraja? No, en blanco no. De momento seguimos. Porque 23 futbolistas no se pueden cambiar durante la temporada. Efectivamente, pero es que a lo mejor no hay para más. A lo mejor hay para estar el 10, el 8... Lo que pasa es que la cascada del Sporting es bastante más amplia que la del Oviedo. La del Oviedo acaba simplemente en una pequeña discusión en un momento dado con el entrenador, pero sí que es verdad que la cascada del Sporting va muy arriba cada vez que va, ¿no? Va desde el Consejo de Administración, va director técnico... No se libró ni el tanto el sábado en el Molinón, es que ese Pablo. Es el problema, claro, no se libra nadie porque el problema, lo hablábamos fuera de cámara... No, y aquí tampoco, ¿eh? Aquí tampoco. El problema no es un problema propio de los futbolistas o del entrenador, senso estricto, viene mucho más arriba y viene de una planificación deportiva errónea, que ya hemos comentado en otro momento. Y viene incluso, hay un paralelismo claro con el año pasado. El año pasado con Paco Herrera estábamos en una situación parecida, en la que se probaban futbolistas, se probaban sistemas, bueno, el sistema no se movía tanto, pero futbolistas sí, se iba metiendo, pero la gente no estaba en su sitio, no estaba, se probaba gente y no se daba opciones a otra gente, como está pasando en el Oviedo, ¿no? Decís. Yo creo que hay que darle, todavía se le puede dar un poco de, vamos, alguna oportunidad, pero necesitamos ya dejar de tocar teclas raras. Tenemos que poner a los jugadores buenos, a los que estén bien, a los que estén en el mejor momento, y olvidarnos, no sé si es posible esto porque hay muchos intereses creados,
olvidarnos de si hemos traído a Kofi que costó no sé cuánto o que es una apuesta personal de no sé quién, si hemos traído a no sé quién para poner en... No, hay que poner a los que tienen que jugar, y si tienen que jugar otra vez gente de la casa, que lo están demostrando, que lo han hecho muy bien, por ejemplo, Cristian Salvador, que lo estábamos hablando, para mí hizo un partido muy serio y está por encima de otros jugadores que están jugando. Entonces yo creo que hay que coger, parar ahora y decir, bueno, tengo 23 futbolistas, los que sean. Digo, ¿cuáles son los que mejor están funcionando ahora? Y ponerlos en su sitio, eso básico. Carmona ayer hizo un partido, bueno, el tal hizo un partido bueno, porque jugó en una posición en la que se siente mucho más cómodo, y no tan pegado a banda como otras veces, que muchas veces, y bueno, lógicamente en la banda cambiada, ni para atrás. Entonces, poner a los jugadores en su sitio y a los que mejor estén. Yo lo decía en su día un poquito en broma, y se me enfadaban, creo recordar, Borja y Pablo, la gente de prensa, pero dime cómo jugó Carmona, dime cómo jugó Saúl Berjón y te diré cómo quedaron el Oviedo y el Sporting. Sigue diciendo que no, sigue diciendo que no, pero... Temporadita, cuidado. La misma que puede llevar en un momento dado el Sporting, pero creo que es un futbolista importantísimo y es un futbolista diferente, lo mismo que Saúl Berjón. Creo que cuando no aparecen y no aparecen siempre, se resienten muchísimo los equipos, ¿no? Evidentemente los jugadores franquicia son vitales para cualquier equipo, y más en esta segunda división, que bueno, que los jugones no son lo que más abunda. Muy desanimada la gente. Mucho, mucho. La gente está con un quemazo, está más quemada que la moto hippie. Es la hostia. Yo, mira, son los jugadores que tenemos, hay que aguantar hasta junio, ya más, no sé si es un problema de planificación deportiva. Bueno, pero puede a priori parecía, ¿no? Sí, 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 aquí todo es a priori. Pero a mí, los resultados de domingo a domingo. Bueno, pero te voy a dar una cifra. Tenemos un punto más que el año pasado a estas alturas. Es indiferente. No vale para nada. Vale. Seguimos en el pozo donde no tenemos que estar. Bueno, pues si somos 12ava, no es el pozo, hombre. Bueno, somos el octavo presupuesto, joder. Oye, y tenemos jugadores contrastados que pueden dar un plus más que no están apareciendo ni se les espera. Ese es el problema. Y la entonces, gente... ¿tenemos jugadores que no están dándolo o no tenemos jugadores? Sí, 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 jugadores hay. Jugadores hay. Vale. Lo que no puedes hacer, mira, es hablar de que vamos a contar también un poco con la cantera, desmantelar la cantera en los entrenamientos, coger 9 jugadores de la cantera, desmantelar el Vetusta. Bueno, y luego, pues al Vetusta no le está yendo mal que lo desmantele. Pero independientemente. Porque va tercero, ¿no? Vale, independientemente, perfecto. Le va pichi. Perfecto, pero tú imagínate, joder, yo qué sé, Javi Rozada, el míster del Vetusta. Que le desmantelan el equipo y en vez de ir tercero va el 17. A lo mejor está entrenando en el Mollerussa para la segunda vuelta, si puede, que no lo sé por normativa. Pero siempre dijimos aquí, y creo que estamos todos de acuerdo, que un filial lo que tiene que hacer es nutrir al primer equipo. Vale. Sí te doy la razón. Correcto. De que, dime jugadores, que hayan nutrido al primer equipo. Ayer salió Steven, 5 minutos. El único que jugó un partido completo fue Javi. Javi, que jugó el otro día contra Albacete, lo hizo de cine y desapareció. Entonces, claro, nosotros comentábamos antes, cuando usted estaba recibiendo a sus invitados, con otra gente que efectivamente estábamos viendo la media de edad, y la del Real Oviedo es la segunda más alta, ¿no? Con 29, con 2, si analizas los 19 futbolistas que están en la primera plantilla. Esto significa que hay cierta gente que ya no te va a engañar, ya no te va a decir lo que puedes esperar de ellos y lo que no puedes esperar. Es cierto que se quedó en contar con gente de la cantera, se está contando simplemente para viajar, no sé si, bueno, un poquito más porque ya estás viendo. Entonces ver en un Wanda un equipo con problemas, un equipo que a partir del minuto 70, una plantilla veterana, está teniendo ya dificultades de tipo físico, y que los 4 chicos se queden o que se quede uno y que el cambio que hagas sea por un tío que estaba empezando a espabilar o que podía tener espacios, creo que, mister, hay momentos en los que la gestión no está siendo la mejor. Que para mí sigue teniendo crédito, antes de que me preguntes, y para mí es un hombre, pero que tiene que darle una vuelta y saber con esta plantilla qué es a lo que puede jugar, que se deje ya de historias de jugar que no sé qué, porque no, pues con esto va a llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces ya te digo que yo creo que está ahí, ¿no? El tema es que está en acertar con lo que quieres hacer y con la gente que lo quieres hacer. El Molinón habló el sábado, junta directiva de misión, Baraja vete ya, pitada a los jugadores al inicio del partido, pitada al final. Si no se toma una decisión, alguna, por la directiva creo que no va a dimitir. Creo.
a Torrecilla creo que va a seguir en su puesto. Si los jugadores, los jugadores van a seguir. Si Baraja se presenta el siguiente partido en casa el domingo, o sea, después de los dos partidos fuera, ¿el ambiente seguirá hostil en el Molinón? Si pierde, dices, el equipo... No, si no hay ningún cambio, si no hay ningún cambio, es que va a seguir hostil. Y es que va a depender, ese Molinón que iba a favor, va a depender mucho de los dos partidos. Aquí vamos partido a partido. Va a depender mucho de lo que haga el Sporting en Madrid, en el Wanda otra vez, el jueves, y el domingo en Cádiz, ¿no? Creo que vamos a Cádiz, ¿no? El domingo. Sí. Va a depender mucho de eso. Si se sale... el Cádiz es un equipo... hay muy pocos goles en los partidos contra el Cádiz. Bueno, no nos va mal a nosotros, que tampoco marcamos. Si logramos sacar algo, incluso ganar el partido, porque puede ganarlo, la actitud seguro que cambia. Hay que ir... Cádiz está el tercero por la cola, si no es que... Es que digo yo que me pagan por esto, por meter un poco de cizaña, que pitasteis a todo el mundo, menos al árbitro, que sí que recibió una ovación, porque no estuvo, que no estuvo desacertado en las decisiones. Creo que empezaron a pitar cuando marcó Linares. Ahí creo que se vino al campo abajo. Sí, tenía razón Manolo Jiménez. Difícil pitar detrás de las palmas, señor Molinón. Tenía razón. Es verdad. Yo creo que lo que dice. A ver, ahora mismo el Sporting tiene. Un poco lo que estás diciendo, ¿no? Nadie se va a ir de los de arriba. La única figura que puede coger y tener una desaparición es el entrenador, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo hay una opción muy buena, que es volver otra vez al Wanda. Volver a un escenario en el que no hiciste todo lo que tenías que hacer y coger y encarar el partido de otra manera, totalmente distinta. Y eso está en manos del entrenador. El entrenador, por mucho que esté diciendo, y de los jugadores, lógicamente, pero por mucho que esté diciendo que él, porque además el discurso que tiene Baraja ahora mismo es un discurso que no tiene credibilidad de cara a la gente, por lo menos para mí no lo tiene. No puede estar diciendo que el otro día contra el Reus, bueno, un punto, hubo entrega a los jugadores. No, eso es mentira, no hubo entrega a los jugadores. Muchos jugadores estaban un poco apáticos también, no llegaban, no están contagiados de ilusión como otras veces. Entonces yo creo que el momento es muy bueno, de meter gente también nueva, de probar un poco con otra gente y de encarar el partido del Wanda, que lo repites pocos días después, y ver qué pasa. Y luego ir a Cádiz pues con tranquilidad, y dependerá un poco de esos dos resultados y de esos dos, más que de los resultados, yo creo que del juego. Ahora mismo que del juego. De la imagen, de las sensaciones. No obstante, no es normal que un equipo que aspira como el Sporting a puestos importantes haya tenido tantas bajas de futbolistas importantes. Te quiero decir, eran puestos muy difíciles de cubrir. Claro, cuando ves un Johnny, cuando ves un delantero, cuando ves a Sergio, es que son demasiados. Evidentemente se te puede marchar uno importante, pero es que se le han ido todos. A diferencia un poquito que el Oviedo, que solo se han marchado los que el Oviedo quería que marchasen. Pero es que en el Sporting ha sido una desbandada que cubrir todo eso... Que el Oviedo tampoco funciona mucho, tampoco. Es que... Sí, es cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Que no funciona, pero que sí es cierto. Pero es lo que tienes de cada año fichar a 14, 16 jugadores nuevos. Otra vez cedidos. Entonces, se te van a marchar. Por muy bien que lo hagan, si tienes dinero para retenerlos... no hagas una planificación adecuada... Más que planificación, tener eso. Yo creo que venía por la ayuda al descenso que recibe el Sporting por bajar de primera a segunda división, tope salarial mucho más alto, evidentemente. Sí, pero bueno, el año pasado se hizo la apuesta de cesiones, que si se suben a primera, pues entonces muchos quedarían, se retenía. Claro. No subiste, ahí salvas al equipo. Es algo lógico. Dime una cosa muy importante. ¿Cuántos futbolistas de los que han llegado al Sporting, el aficionado del Sporting, los conoce? ¿Cuántos conocía? ¿Antes de llegar aquí? Sí. Muy pocos. O sea, esos no son futbolistas contrastados, por decir así, dentro del contraste que pueden tener para venir aquí, ahora mismo, o para venir a un equipo. Pero ¿qué futbolistas contrastados fichó el Oviedo? Mira, yo por ejemplo, Joselu, que lo estaba hablando tal. El único. Para mí, que a mí hubiese encantado ficharlo el Sporting, único. Te lo digo de verdad. Os lo cambio. El único de nombre. Por Jurjevic o por Blackman. O por los dos. Pablo, el único de nombre. Pero es que Joselu tuvo, perdón. Se le olvidó un internacional de atrás. Está vistiendo usted la pata. Ya, bueno. Debutó 15 minutos. No, pero a lo que te voy. Joselu tuvo temporadas de 4 goles y de 25. Cierto. Pero bueno, yo... Pero de 4 también. Yo me refiero a contrastado, que sepamos. Lo que estaba diciendo Pedro es que no era fácil reponer aquello porque había mayor cantidad de dinero. Y que los que han venido, para la aficionada del Sporting y para la aficionada del fútbol, la verdad es que sonaban... Sonaba un poquito, ¿no? Carlos, que tienes que confiar exclusivamente
en la aportación de un secretario técnico, sí, que para eso está. Que para eso está. Mira, está, sí. que hablaba responsabilidades un poco, a él. Un poco lo que hablábamos de la cantera, ¿no? Sí. El Sporting, es que en el Sporting lo tenemos fácil. El año pasado el filial hizo una temporada muy buena. Había 7 jugadores que podíamos estar aprovechando ahora mismo. Y no había esa necesidad de fichar 14 jugadores. Y lo comentamos aquí el año pasado. Teníamos esos jugadores y podíamos tirar de ellos. Y si hubiese ido Sergio, si hubiese ido Johnny, y lo que decís, Travert no es Johnny. Que no sube por el tapón, ¿eh? Si no hubiese subido, ¿eh? Sí. Que no era mayor equipo, no, bueno, era mejor equipo que el Sporting B. Efectivamente. No era. Pero a lo que me refiero es que a veces nos complicamos un poco con esas cosas cuando no había, cuando teníamos el tope salarial, pues, coño, tuvimos que tirar de lo de tal. Joder, si salió bien el tema. O salió más o menos bien. Pues vamos a ir un poco por ese camino, que es un poco tirar de los de la casa, porque es que si no, no entiendo lo de los filiales. Decimos, el filial tiene que ser para aportar jugadores. ¿Y no, coño, suben? Pero para aportar jugadores. ¿Si no suben? Si no suben, ¿para qué desmantelas el equipo? Torrecial hizo 6 fichas de primer equipo a 6 jugadores del filial, pero claro, la aportación que están haciendo en el equipo titular es mínima. Pero otra vez, porque Ismael Cerro todavía no jugó, no debutó. Bueno, Ismael Cerro estaba lesionado el otro día. Pero bueno. Héctor Nispral llevó el hierro a todas las convocatorias y ahora está en el Langreo. Conoció España gracias al Real Oviedo. Debutó el último partido de Liga. El día de los Leones. El día que los echó a las patas, a los pies de los caballos, él y Generelo. Ya, pero en el caso del Sporting, no es el caso del Sporting porque no debutaron, pero el caso del Sporting es que han debutado, no han desentonado. Han aportado más. Más que los de fuera. Y no aparece. Yo Cristian Salvador, ahora mismo, lo pongo por delante de Kofi, pero a ciegas, ahora mismo, con lo que aporta, con un partido y otro partido. Y lo pongo por delante. Kofi, músculo, correr, tal, no sé qué. Es que no es atletismo, lo dije el año pasado también. Claro. Esto es fútbol, no es atletismo. Entonces, me parece muy bien un tío que coja y que corre y tal, pero no puede tardar 2 horas en girarse. Y Cristian Salvador te cumple esa labor muy bien. Nacho Méndez, el año pasado jugó mal Nacho Méndez. Cristian Salvador, ¿quién? ¿De Candás? El banco de Candás. O Pelayo, el que estábamos hablando, Pelayo Morilla también. Pues, joder, habrá que dar opciones a esa gente. Pelayo, evidentemente, fue aire fresco, no solamente para el Sporting, sino para la segunda división española, porque hay muy poca gente. En la segunda división ocurre como hace muchos años en tercera división en Asturias, que había una serie de señores rodando por todo la geografía, y ahora mismo en segunda división pasa lo mismo, que hay una serie de señores rodando por toda la categoría y estás, joder, pues aquel allí, 2 años en Nástic, sí. Tremendo, ¿entiendes? El caso de Molinero, el lateral derecho, que fue el único conocido más o menos, sí. Se fichó para la afición del Sporting, Molinero. Sí, pues sí, yo lo vi en Lealtad y digo, joder, si está más gordo que yo. Bueno, hombre, eso ya no me meto. Está flojo, flojín. En el filial fijo que tenéis alguno mejor que él. Carlos, comentabas antes el tema de atrás, que sí. Desmantela Mister, y que también otro tema de adelante. Bueno, yo creo que adelante hay un problema muy, muy evidente, ¿no? Si tú tienes un 9 que tiene unas características y ha venido para jugar de una forma y no le acompañas en la forma de jugar, pues la verdad es que el 9 al final pues no está resultando. Entonces, hay un socio que le falta, ese socio está a su espalda, ese socio no lo tiene nunca, porque los 3 que juegan a su espalda no llega nunca, no hay un espacio ahí que nunca se cubre. Hay un futbolista que yo recuerde que se llama Boateng, que el año pasado destacó en esa posición de media punta, va a la espalda del punta, y que ha jugado en cualquier posición, no sé, en esa. Hay ciertos futbolistas en el filial, que no lo sé, no lo he visto, o todo lo que he podido recabar, que también pueden hacer esa labor. No la está haciendo nada, al final, bueno, pues si no juega alguien cerca de él, pues al final le están lanzando balones para jugar por arriba y no es un futbolista que haya venido para eso. Cada vez que ni tiene sus características para jugar por arriba. Claro, pues al final no tiene altura para eso. Pues eso. Y ayer se demuestra, porque con el cambio, cuando sale Boateng, incluso cuando sale Ibra, que le fija los centrales, el Oviedo tiene mucho más músculo ofensivo, pero después lo quita y saca a Steven. Es decir, yo creo que la figura del media punta para José Lu es fundamental. Estoy completamente de acuerdo. Pero para jugar de media punta no tiene que poner a Ibra, tiene que sacar a Borja, que lo tenía calentando en la banda. No, pero te digo, cuando pone a Ibra y pone a Boateng, Ibra le fija los centrales a José Lu y José Lu gana movilidad. Borja, hay un tío que encara, que dispara con las dos piernas, que tiene cuerpo, que protege el balón. O sea, nada que ver. Yo creo que además, si fuera entrenador, después de tanta publicidad que le ha hecho la gente del fútbol en esta ciudad a Borja, yo creo que ya lo ponía y decía, mira, pues vamos a ponerlo. Claro, pero es que no, yo creo que no media lo pone porque tiene miedo a que le tape la boca. Pero media ciudad,
media ciudad que te lo está pidiendo. Joder, macho, pues, pero, pues, pero... Voy a decir si acertáis o os equivocáis. Mira, mira, aquí lo tenéis. Mira, viste cómo... Yo creo que tiene miedo a ponerlo y que lo haga bien. Creo que tiene miedo a ponerlo y que lo haga bien. Eso sí que es un problema. Lo único que está claro es que los discursos de los dos entrenadores llega un momento en el que están llegando... Eso quería tocar. Es que llega un además punto... ven diferentes partidos pero, a los que ve la afición. Pero ya no te hablo de los entrenadores del vídeo y del Sporting. Yo veo ruedas de prensa y antes las ruedas de prensa los entrenadores salían a hablar de fútbol y hablaban generalmente del partido que habían visto. Ahora no. Eso lo rompió el señor Mourinho. O sea, ahora ya no se habla de fútbol, ahora se habla de actitud, de sensaciones, de correr. De... No, vas a hablar de fútbol. Oiga, mire, señor, yo planteé este partido y el rival planteó este otro partido. Me pintó la cara. Y ya está. ¿Sabes lo que comenta ayer el señor Anquela cuando más o menos quieres decir eso? Dice, no, yo las explicaciones se las tengo que dar primero a mi gente. No, tu gente son los 4.000 que viajaron y la cantidad de gente que estaba viéndolo en casa. Es esa a quien tienes que dar las solo explicaciones. Solo por esa gente tienes que comer el prao. Tienes que, no, no, ya no comer, sino dar a explicar lo que trataste de hacer, por qué cambiaste el esquema, por qué tal. Pero no, no se habló de nada de eso. Vas a una rueda de prensa, sueltas tu rollo y tu tal, que claro, 42 jornadas. Más es que llevamos este año, pues llega un momento en el que dices, joder, mister, hablar es que de intensidad. Te vas a repetir, tal. O sea, es ley, o sea, te vas a repetir seguro. Señores, momento dulce moscovita. Es complicado, lo sé. ¿A quién se lo damos en el Sporting? A la afición por aguantar. A los desplazados al Wanda. ¿Desplazados al Wanda, Carlos? Sí, evidentemente, claro, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Aquella anfiteatro, bueno, que conociste tú, los pusieron ahí arriba por temas de seguridad de. Bueno, de unos de problemas Madrid. De la hostia. Va. Pero bueno, nada, ese es otro tema que podemos andar en otro lado, un campo de 68.000 y te mangan ahí arriba en un fondo... Sí, porque ayer, si tú analizas, yo creo que los dos partidos es terrible. Intentar sacar un futbolista diferente a un nivel muy, muy plano los dos, no lo sacas, es que no te sale sí, de bueno, ninguno. Puedes poner a Herrero, que hizo dos paradas salvadoras y luego la caga en el gol. O sea, lo comido por lo servido. Le daríamos del Real Oviedo. No, media caja no. Nada. La afición del Real Oviedo, desplazada al Wanda. Vale, señores. Partido del sábado es historia. El partido de ayer es historia. Ustedes tienen dos. Real Oviedo tiene uno. ¿Cómo planteamos esos dos? Copa del Rey el jueves en el Wanda Metropolitano. A ver si va un equipo de fútbol, no va un Luca. Como últimamente en el Rayo Majadahonda. Con los equipos asturianos. Y luego... se van directamente a Cádiz para aislarse de la presión de Gijón, de la alta presión de Gijón, y estar hasta el domingo, que juegan 8:30 de la tarde. Esas declaraciones de aislarse de la presión de Gijón están dichas por jugador y por el técnico. Sí, sí, sí. Que lo pidió Baraja. Es que si os eliminan en el Wanda, entonces sí que no pueden venir. No, normal, pero bueno, la Copa ahora mismo es un estorbo para el Sporting, como está, vaya, básicamente, sí. Es mi opinión, ¿eh? No sé lo que opinan mis contertulios. Y domingo 8:30 de la tarde, o sea, desde el viernes por la mañana hasta el domingo 8:30 de la tarde, a ver si no se les fríen las ideas con tanto calor en Cádiz, ¿no? Bueno, ¿cómo lo veis? Yo creo que, bueno, el primer partido es en el Wanda. Yo creo que la Copa tiene que ser un escaparate para que la gente, los jugadores que menos juega, pues que se hagan valer. Y ahí Baraja para que tenga donde elegir. Sería importante pasar. Ahora, lo principal para el Sporting, Liga. Sí, yo lo que dije antes, creo que la Copa puede ser un escaparate, una cosa para intentar cosas nuevas y luego centrarnos en el partido de Cádiz, que es lo verdaderamente importante, e intentar hacer algo distinto. Carlos. Nada experimentos y bueno, pues volver a la senda de lo que está funcionando y lo que entiendo que mejor le va a la plantilla, ¿no? Sí. Nosotros solo nos vale ganar a Osasuna y punto. Ganar y ganar. Perfecto. Muchísimas gracias, Borja. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Tino. Muchísimas gracias, Carlos. Yo me quedo porque tengo que esperar al señor Pino. Te quedas para analizar al señor Pino. Muchísimas gracias, Piraña. A vosotros. Ustedes, muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad. Esta final de Juego de Dos, un Juego de Dos que ya saben ustedes, ha venido un poquito, bueno, pues subido de tono porque es normal que los aficionados tanto del Sporting de Gijón como del Real Oviedo estén enfadados.
Con nosotros en la recta final no puede faltar Miguel Ángel Pino, tiene que analizar a los dos próximos rivales, en el caso del Sporting de Gijón, el Cádiz, último partido de la próxima semana, domingo 8:30, el Real Oviedo abonado a las 4 de la tarde contra Osasuna en el Tartiere, y es, como decíamos, de sábado. Miguel Ángel Pino, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, antes de nada, quiero preguntarte, has estado en el Wanda, ¿es el Wanda un escenario para albergar una final de la Copa de Campeones? Cuénteme. Sí, la verdad, bueno, yo la conocía porque el año pasado tuve la suerte de poder asistir a la eliminatoria de Atlético Madrid-Roma, el partido de Champions. La verdad que me ha impresionado, ¿no? El campo, las instalaciones, estadio con una construcción muy moderna, sobre todo la techumbre, ¿no? Que está aguantada con un sistema de tubos y una lona, hay muy buena ventilación. El partido se ve de la zona que yo he estado, se ve perfectamente, muy bien. Coges todas las dimensiones sobre el terreno de juego, después las instalaciones en cuanto a sanitarios perfectas, una limpieza total, las instalaciones de bares, aunque ayer la mitad de ellos no permanecían cerrados porque debido a la poca afluencia del público. Lo único que bueno, que está un poco deteriorado el césped porque semana tras semana pues juegan partidos, ¿no? Y pues ayer, claro, con la asistencia masiva de aficionados del Real Oviedo, que los mismos medios de comunicación de Madrid estaban un poquitín alarmados, ¿no? Porque nunca vieran tanta asistencia por parte de una afición a un campo como... Hay que recordar que además la primera división se viaja poco, no se viaja con tanta contundencia como se viajaba, entiendo, ¿no? Y sin embargo, cuando ves un equipo de segunda viajando con tanta gente... Sí, mucha gente, yo creo que ayer había doble motivación, ¿no? Una por ver al Real Oviedo y otra por conocer las campo, instalaciones, ¿no?, del Wanda. Ahí todos los jugadores que jugaron más de 100 partidos tienen una placa, un foco. Bueno. Nada, instalaciones perfectas. Los rivales de la próxima jornada, que les pasa un poco como al Oviedo, con un técnico en el caso del Cádiz, un poco también ya en entredicho, entiendo. Sí, Álvaro Cervera ya está cuestionado, ya se habla que un posible sustituto Martín González, que tuvo el año pasado en el Tenerife. Bueno, son rumorologías. Pina escribiendo cartas a la afición, que esté tranquila, que se va a salir adelante. La verdad que bueno, un Cádiz que era para ocupar una mejor posición de la que está y en estos momentos está en plaza de descenso. El equipo base del Cádiz. El equipo base del Cádiz está jugando Cifuentes en la portería, toda la institución, veterano, buen portero. Lateral derecho Robert, central juega el montenegrino Kojecevic. El otro central juega Edu Ramos, que no es su posición adecuada, más bien medio pivote defensivo, fichado a última hora del Córdoba por culpa del tope salarial, que ha quedado libre porque el otro de los centrales normalmente solía ser Servando, pero está lesionado. Lateral izquierdo Matos, un jugador que se ficharon del Sevilla Atlético. Después la línea de pivotes, todos unos clásicos ahí en el Cádiz, José María y Garrido. José María, después de recuperarse de una grave lesión. En banda derecha jugó Salvadores, un jugador portugués que el año pasado había venido a reforzar a la Granada y no había respondido a las petitas. No fue citado Salvi, que era uno de los rápidos, ¿no? Y yo creo que está también acusando la ausencia de Alvarito, que fue traspasado último al Getafe, y ahí juega un chico de la cantera. ¿Al Getafe o al Rayo? ¿Al Getafe? Bueno, yo creo que al Rayo. ¿Al Rayo? Sí, ¿puede ser? Yo creo que sí, ahora me metes un tema. Bueno. Sí, creo que y sí. Y después está jugando un chaval de la cantera Vallejo, que por cierto lo está haciendo bien, pero joder, es que ayer falló unos goles el otro día, uff, madre bendito. Claro que eso no se entrena, ¿no? En la media punta juega Nacho, y después arriba juega un conocido de la afición del Sporting, Lekin, también fichado a última hora, pero no está dando con la tecla adecuada Cervera, y la verdad que las cosas se le están poniendo muy difíciles. Bueno, en el caso, recordamos la hora, domingo 8:30, creo recordar, sí, que sí, es el último partido además de la jornada. En el caso del Real Oviedo, bueno, pues un histórico como es Osasuna, que se puede encontrar el Real Oviedo, un Osasuna sí, que va al alza. Hombre, el mismo secretario técnico del Real Oviedo, o director deportivo, como quieras, Martín González, reconoce que la plantilla de los Osasuna, que está entre las 6 mejores de la liga. Tiene un buen equipo, pero tampoco estaba dando hasta ahora, necesitaba la victoria después de... No va muy sobrado. No va muy sobrado, porque sí, tiene muchos jugadores de renombre, pero los resultados no estaban llegando, y el nerviosismo, pues también. Y mira, a mí este año había fichado un entrenador que me gusta, ¿no? Arrasate, que hizo una gran temporada en el Numancia. Pero el equipo base viene siendo los mismos del año pasado. Hombre, ficharon un jugador para mí muy importante, como es Villar, que pagaron su caso de rescisión al Tenerife. Claro, con el dinero que de todo
todo lo que tuvo en el Oviedo, y claro que eso no... Bueno, recordamos el equipo... El equipo va a jugar Rubén en la portería, de lateral derecho va a jugar Lío, el otro central va a ser Unai y Aridane, del pelo así apuntado, lateral izquierdo Klen, en el centro del campo va a jugar Oyer y Mérida. Ahí hay una pequeña duda, porque si recupera a Íñigo Pérez, que jugador de referencia que él trajo de consigo el Numancia, va a jugar Íñigo Pérez, casi seguro. Pero Fran Mérida también se ha recuperado de una lesión, pero entonces Fran Mérida pasaría a ocupar la media punta. Y después en las bandas juega Quique Baraja y en la otra banda, como yo bien dije, Juan Villar. Y después arriba juega Brando, jugador que en su día destacó en el Mayor, que estaba en el fútbol francés y se incorporó a los Osasuna ahí también cedido. Y para mí, y después por detrás juega otro viejo conocido de la afición sportinguista, Rubén García. Bien. Que lo ficharon también a última. Yo creo que tiene buen equipo, pero ese buen equipo tiene que consolidarse. Y hasta el momento tampoco las cosas estaban saliendo como todo el mundo pretendía, y en segunda división es muy difícil ganar. Bueno, como con el análisis de los dos equipos, tanto de, en el caso del Cádiz como de Osasuna, llegamos al final del programa. No sin antes recordarles que volveremos el próximo lunes, la hora a las 10 de la noche, estaremos hasta las 12. Pasen una muy buena semana y vamos a ver si tanto el Sporting de Gijón como el Real Oviedo tienen suerte con sus partidos. Lo contamos el próximo lunes.